Esta semana en el Colegio Nacional. La importancia de la perspectiva de género en todas las áreas de la vida. Ciencia y políticas sobre biodiversidad. Un estudio de caso de la selva lacandona. Recordando el porvenir, hablemos de nuevo sobre la naturaleza del tiempo. Ariadna en Naxos, una ópera dentro de la ópera. Homenaje a Héctor Fix Zamudio. Y además, ¿vale la pena investigar y desarrollar vacunas en México? Del 30 de agosto al 3 de septiembre, el Colegio Nacional te invita. Esta semana en el Colegio Nacional. La importancia de la perspectiva de género en todas las áreas de la vida. Ciencia y políticas sobre biodiversidad. Un estudio de caso de la selva lacandona. Recordando el porvenir, hablemos de nuevo sobre la naturaleza del tiempo. Ariadna en Naxos, una ópera dentro de la ópera. Homenaje a Héctor Fix Zamudio. Y además, ¿vale la pena investigar y desarrollar vacunas en México?
del 30 de agosto al 3 de septiembre. El Colegio Nacional te invita. Run, 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 run.
Buenas tardes, es un placer estar aquí en el Colegio Nacional y además con la presencia de mis muy distinguidos colegas y amigos. Está con nosotros un grupo que ya estuvo con nosotros desde el 8 de julio, fue el tiempo pasa muy, muy rápido, y que consistió en discutir la naturaleza del tiempo. Hoy vamos a seguir hablando sobre el tiempo, pero con una visión un poco más hacia la mecánica cuántica. Y yo voy a darle la bienvenida primero a Miguel Alcubierre, muy, muy conocido por ustedes, gran divulgador y un muy distinguido relativista, trabajando en problemas de gravitación. El doctor Gerardo Herrera, también un divulgador muy notable, y que su tema de investigación ha sido el de las partículas elementales, y que ha liderado al equipo mexicano por muchos años en el CERN, que ha contribuido de manera notable a los experimentos ahí mismo en el CERN. Y por último, al más joven de todos nosotros, Alberto Martín Ruiz, que ha ingresado al Instituto de Ciencias Nucleares recientemente, y que ha dedicado sus esfuerzos a análisis en teorías de campo y también al análisis de problemas, digamos, profundos de la mecánica cuántica. Entonces, si ustedes me permiten, voy a compartir una presentación breve. Un segundo, por favor. Ahí está. Espero que se vea todo. Bueno, en esta primera pantalla lo que muestro es al grupo, uno de los grupos de personas que más han contribuido a los temas que vamos a hablar hoy. Está Albert Einstein, está Hawking, está Penrose, que tiene la característica, los siguientes dos, de haber considerado, sobre todo Hawking, en la interacción, o sea, el papel de la mecánica cuántica en la gravitación, en los hoyos negros. Aquí en medio están los cuatro de los grandes pioneros de la mecánica cuántica: Niels Bohr, Erwin Schrödinger, Heisenberg y Paul Dirac. Estos son los titanes, digamos, de la invención de la mecánica cuántica. Y abajo, un poco más adelante en el siglo, Richard Feynman, que diseñó realmente los métodos de la electrodinámica cuántica. Y luego tres más jóvenes físicos que han sido, digamos, los que empujan en una de las direcciones importantes de la filosofía de la mecánica cuántica y de la descripción de la mecánica cuántica junto con la gravitación, que son Liz Mollin, Abhay Ashtekar y Carlos Rovelli. Entonces, solo para resumir, aquellos que no estuvieron o que sí estuvieron, el 8 de julio tuvimos una reunión las mismas personas, y en esa ocasión hablamos primero del tiempo newtoniano. De hecho, el tiempo desde los griegos, Gerardo Herrera nos habló de ello, y Miguel Alcubierre nos habló del tiempo einsteiniano, la relatividad, y de hecho, del tiempo cuántico se tocó un poco menos, Alberto Martín Ruiz lo hizo, y es aquí donde, como no le puedo poner el tiempo Rovelli o el tiempo Smolin, puse a varios de estos contribuyentes que mencioné antes. Y la conclusión es muy sencilla, no es muy sencilla, pero se puede decir brevemente.
Para Newton y en el tiempo clásico, el tiempo es como un río y es universal. Para Einstein, el tiempo es elástico y es solo definible para cada observador. Abajo es el tema que vamos a tocar un poquito más el día de hoy, no necesariamente en las palabras que dice aquí, pero es el tiempo en la mecánica cuántica. De qué manera choca o se contradice con la relatividad. Y ahí este tema no lo hemos explicado mucho, pero vamos a intentar hoy enfocarnos sobre todo en el tiempo y la mecánica cuántica. Entonces, de nuevo, hoy no vamos a hablar sobre el tiempo psicológico, cómo la mente percibe el tiempo y que notamos que este cambia dependiendo de la situación en que estamos. A veces parece que va rapidísimo, a veces parece que se detiene prácticamente. Ni hablaremos de algo, el tiempo poético, que pues a lo mejor algún día con algunos de los poetas como Vicente Quirarte podríamos considerar con Villor. Lo que vamos a hacer es seguir adelante, pero ya no hablar mucho del pensamiento clásico, de la visión clásica de la física y del tiempo, y no nos vamos a concentrar demasiado en la relatividad, en el tiempo en la relatividad, pero sí en su relación, en parte, con... en el contexto de su relación con la mecánica cuántica. Como ustedes saben, ha habido desde hace ya muchos años un intento de unir estas dos teorías sin éxito, aunque hay algunos avances. Entonces nos vamos a concentrar, como ya dije, en esta segunda revolución, que fue la revolución cuántica, y ver si es posible... como creen algunos físicos realistas, realistas en un sentido que ya explicaremos más tarde, que es compatible con este realismo de pensar que el universo existe independientemente de nosotros. Entonces, pues nos iremos hacia el mundo cuántico, el mundo de los átomos, de los núcleos, de las partículas, en donde, como ustedes saben, la fenomenología es muy distinta, pero en ella se basa toda la tecnología moderna prácticamente, la química, desde luego la física de los materiales, e incluso sin la mecánica cuántica no podríamos entender cómo brillan las estrellas. Y uno de los puntos que quisiéramos tocar, que es muy importante, es lo que se llama el problema de las dos rendijas o de partículas y ondas, donde empiezan a aparecer problemas filosóficos serios como las partículas son partículas o son ondas, pueden estar en dos lugares al mismo tiempo o no. ¿Por qué a veces se comportan como partículas, a veces como ondas? ¿Hay alguna explicación lógica y experimentos que muestran un comportamiento difícil de comprender? Y también el otro personaje muy importante siempre es el gato Schrödinger, que es, digamos, un experimento pensado por Erwin Schrödinger para mostrar lo absurdo que puede pasar si uno aplica la mecánica cuántica a todos los órdenes, al orden no solo de los átomos, sino si pensamos que estas reglas, estas leyes siguen aplicándose en el mundo macroscópico. Como les decía, la dualidad onda-partícula. Y bueno, ¿en dónde es que pasamos de esta zona cuántica a la onda, a la zona clásica? Si esto es así, si la mecánica cuántica sigue funcionando en esta otra región o no. Para ello voy a intentar, porque hace rato tuvimos algún problema, pasarles un breve video, dura 10 minutos, muy profesional, de colegas españoles, donde
Creo que se explica muy bien el tema casi central que Feynman mencionó como ahí están todos los misterios de la mecánica cuántica. Déjenme intentar hacerlo. Voy a dejar de ver esa pantalla y ustedes me avisan, por favor, Juan Carlos. Al final siempre hay que elegir. Es absurdo. Y le avisamos. Ok, déjenme ver si puedo entonces. Voy a callarlo y si me tardo más de 2 minutos, ahí lo dejo. Un segundo, por favor. Aquí está esta pantalla. Muy bien. Ahora voy a dejar. Ahí estoy. Un segundo. De nuevo. Ustedes disculpen. Los físicos teóricos generalmente somos muy reconocidos por no poder clavar un clavo. Y voy a tratar de poner entonces este experimento y quitar la otra parte para compartir. Segundo, por favor. Todavía no ven mi otra pantalla, ¿verdad? Aún no. Un minuto más. ¿Ahí lo ven? ¿Juan Carlos? Ya se ve, sí, ya se ve. Máquina del azar. Sí, se ve. Extraer un átomo y colocarlo al azar dentro de una de estas dos cajas. Voy a regresarlo. Las cajas son ahí. Universo. Quiero que descubras el mundo cuántico. Que conste que el siguiente montaje no es invención mía. La leí en El Enigma Cuántico. No comparto las opiniones expresadas en este libro, pero reconozco que sus explicaciones son estupendas. Sin más dilación, aquí va el experimento de la doble rendija como nunca antes lo has visto. Nuestro protagonista es un átomo. Sí, no lo puedes ver, es que es muy pequeño. Para eso tenemos este detector. Lo activamos y... ¡ajá! Luz verde. Eso quiere decir que el átomo está ahí. Bien, vamos a jugar con él. Pero antes, dejadme que os enseñe el campo de pruebas. Por orden. Esta es la máquina del azar. Su tarea simplemente es, cuando demos la orden, la de extraer un átomo y colocarlo al azar dentro de una de estas dos cajas, sin trucos. Las cajas son cajas ordinarias. Tienen dos aberturas, una por arriba, que nos permite meter el detector para saber si el átomo está ahí o no, y una lateral, que está enfrentada a una pantalla detectora. Y es que el átomo dentro de la caja no para de moverse, de chocar contra las paredes. Si abrimos la segunda abertura, el átomo acabará saliendo disparado y chocará contra alguna parte de la pantalla. En ese lugar aparecerá una marca. Así sabremos dónde ha impactado el agitado átomo. Por supuesto, esta es una caricatura del experimento real. Se ha quitado el... bla, 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 técnico, y se ha reducido el montaje a lo conceptual para que se entienda mejor. Por ejemplo, en vez de una pared con dos rendijas, ahora tenemos dos cajas. El caso es que las conclusiones que vamos a sacar aquí, y creedme en esto, son las mismas que las del experimento real. Este se ha realizado y se sigue realizando en laboratorios de todo el mundo con resultados iguales, dejándonos a los físicos locos. Espero dejarte así a ti también cuando alcancemos el experimento número 3. Pero vayamos por orden. Experimento número 1. Vamos a comprobar lo que ya sabemos. Activamos la máquina y el átomo es colocado aleatoriamente en una de las dos cajas. No sabemos en cuál. Abramos una de ellas, la azul, por ejemplo. Abrimos por arriba, ponemos el detector y... ¡ah! Luz verde. El átomo estaba en la caja azul. Aún así, abramos la roja a ver qué pasa. Vale, no pita, no hay nada en la caja. Átomo en la azul, roja vacía. Repitamos el proceso. Activamos la máquina y tenemos un nuevo átomo colocado al azar. Probamos suerte con la azul y... vaya, no dice nada el detector. Parece que está vacía. Abramos la roja entonces. ¡Ajá! Luz verde. Aquí estaba el átomo. Azul vacía. Átomo en la roja.
Supongo que te imaginas qué pasa si repetimos esto una y otra vez. Acabaremos con una lista en la que más o menos el 50% de los átomos estaban en la caja roja y el otro 50% en la caja azul. La máquina del azar hace bien su trabajo. Y, por supuesto, cuando el átomo estaba en una caja, la otra siempre estaba vacía, porque un átomo no puede estar en las dos cajas a la vez. Experimento número 2. Juguemos con la pantalla. Activamos la máquina y el átomo se distribuye en una de las dos cajas. Esta vez vamos a abrir la abertura lateral de una de las cajas, por ejemplo, la roja, y ver qué pasa. De repente, una marca aparece en la pantalla. Abrimos la caja azul y... nada ocurre. Ok, repitamos. Activamos la máquina y esta vez abrimos la caja azul. No pasa nada en la pantalla. Abrimos la roja y... una marca aparece. Si continuamos haciendo esto, la pantalla se nos llena de puntos. Estos están colocados más o menos al azar, excepto por dos grandes concentraciones justo enfrente de las cajas, lo que es muy normal. Es mucho más probable que el átomo salga de la caja de manera recta en vez de hacerlo con bastante inclinación. En cuanto a cuál apertura de caja ha producido una marca, tenemos resultados iguales a los de antes. Más o menos el 50% de las veces ha sido la caja roja y el otro 50% la azul. Lo que ha pasado aquí parece evidente. Cuando hemos abierto la caja donde estaba el átomo, este ha salido pitando y se ha chocado contra la pantalla. Cuando hemos abierto la caja vacía, no ha pasado nada. A veces tocaba en la roja, a veces tocaba en la azul. Porque, claro, el átomo no puede salir de las dos cajas. ¿No? Experimento número 3. Por último, vamos a abrir las aberturas de las dos cajas a la vez, al mismo tiempo. Cargamos el átomo y marca en la pantalla. Repetimos, activamos la máquina, abrimos las dos cajas a la vez y otra marca en la pantalla. En este punto habré acabado con tu paciencia. Piensas que lo que está pasando es obvio, que el átomo está saliendo disparado de una de las dos cajas, ahora ya ni sabemos cuál, y choca contra la pantalla. De modo que si lo hacemos muchas veces, obtendremos lo mismo que en el experimento número 2. Y es aquí donde el mundo cuántico nos pega un bofetón. Esto no ocurre. Si repetimos la apertura simultánea de las dos cajas, nos encontramos este curioso patrón. Las preguntas surgen solas. ¿Por qué los átomos, en vez de chocar justo enfrente de las cajas, deciden concentrarse en estas zonas? Parece absurdo. Supongo que los experimentales sospecharon que esto era causa de algo externo al laboratorio. Por ejemplo, que en la habitación de al lado, otros físicos estuvieran jugando con campos magnéticos que estuvieran afectando a los átomos. Así que les dijeron amablemente que se estuvieran quietos y, para asegurarse, decidieron probar alejar las cajas. Y es que si cambias algo de tu experimento y los resultados no reaccionan, es una señal muy fuerte de que hay una influencia externa provocando esos resultados. Pero no es el caso. Al separar las cajas y repetir el experimento, el patrón volvió a aparecer, pero con las concentraciones también más separadas. Juntaron las cajas y el patrón también se juntó. Este parece un detalle muy tonto, pero lo cierto es que nos da a entender algo bastante siniestro, que es como si el átomo estuviera en las dos cajas a la vez. No que haya dos átomos, no que esté partido por la mitad. El mismo átomo en los dos sitios. Seguid mi razonamiento. Si el átomo está en una de las cajas, cuando salga disparado tiene que ir con mucha probabilidad a una de estas zonas. Pero estos lugares de la pantalla dependen, como acabamos de ver, de la distancia entre las cajas. Y este es el gran problema. Si el átomo sale de una caja, no puede llevar ninguna información de la otra caja. No puede verse afectado por ella, porque es una caja que está vacía, que no interviene de ninguna manera en esta tirada. Y sin embargo, la información llega a la pantalla. Luego, la única manera de que la separación entre cajas influya en el patrón es que ninguna caja esté vacía y el átomo se encuentre en las dos cajas a la vez. Y sí, es cierto que en el experimento número 2 las concentraciones también se separan si mueves las cajas. La diferencia es que puedes saber muy bien a qué caja pertenece cada disparo. Si quitas una caja y repites el experimento, obtienes una de esas dos concentraciones. Este patrón es claramente la suma de dos patrones. Pero esto no ocurre en el experimento número 3. Tú aquí no puedes diferenciar de qué caja ha salido cada disparo. Y mucho menos, la suma de los patrones de cada caja sola no coincide con el patrón de abrir las dos cajas a la vez. Es decir, que ambas cajas están actuando combinadas para fabricar el patrón. Y la única manera de que sus propiedades conjuntas se propaguen hasta la pantalla es que el átomo tenga también esa información, estando de igual manera en ambas cajas. En resumen, haciendo los experimentos 1 y 2, parece claro que el átomo está en solo una caja. Pero si hago el 3, no me queda otra salida que aceptar que está en las dos. ¿No es esto contradictorio?
Salgamos de dudas. Volvamos a hacer el experimento número 3, pero poniendo dos detectores al lado de las aberturas. Así sabremos si el átomo sale de una caja o de las dos. Activamos la máquina y empezamos. Al principio parece que la idea del átomo en ambas cajas no era muy buena. A cada disparo, solo uno de los detectores se enciende. El átomo sale solo de una caja. Pero cuando parece que el mundo recobra el sentido, miramos a la pantalla y ¡pam! No está el patrón de antes. Quitamos los detectores, repetimos el experimento y volvemos a obtener el patrón del experimento 3. Los colocamos, repetimos el experimento y obtenemos el patrón del experimento 2. Insisto, cuando usamos los detectores, la única prueba que tenemos de que el átomo está en ambas cajas desaparece. Y en vez de eso sale un patrón que nos indica que está en una. ¿Veis lo que está pasando aquí? Solo cuando no sabemos dónde está el átomo, como en el experimento 3 sin detectores, es cuando deducimos que el átomo está en las dos cajas. Es como si el hecho de medir en qué caja está el átomo, bien metiendo un detector por arriba o por el lateral, o jugando a abrir una caja primero y luego la otra, fuera lo que provocara que el átomo estuviera solo en una caja. Esto es muy serio. Creedme cuando os digo que nuestros antiguos se partieron la cabeza intentando comprender qué estaba haciendo el átomo, intentando encajar sus ideas clásicas y los resultados de un experimento que se reía de ellos. Y la verdad es que se sigue riendo de nosotros, pues algunos de sus aspectos aún se siguen discutiendo. Por ejemplo, ¿cómo es que el átomo parece estar en las dos cajas? ¿Hay que tomarse esto literalmente? ¿Y qué tenemos que ver los observadores en todo esto? ¿Qué significa exactamente medir? Sean cuales sean las respuestas, los físicos se dieron cuenta que había que reinventarse, que había que crear una teoría radicalmente distinta con la que poder manejarse en este extraño mundo. Estoy hablando de la mecánica cuántica. Hablaremos sobre ella en los próximos vídeos. Y recuerda, si quieres más ciencia, solo... Muy bien. Espero que para nuestros invitados, tanto los que van a hablar en este momento, como para los que nos están escuchando, viendo, esto les haya parecido lo suficientemente confuso como a nosotros. Pero así es como se comporta la mecánica. Y quiero ahora pasarle la palabra ya para seguir adelante con nuestro programa, habiendo puesto sobre la mesa algunas de las problemáticas filosóficas de interpretación de la física moderna, le pido al doctor Miguel Alcubierre que nos comparta sus ideas con respecto a la relatividad y la mecánica cuántica. Gracias, Alejandro. Bueno, yo soy más relativista que cuántico, entonces me voy a regresar un poquito a la parte clásica y al final voy a dejar algunas preguntas ya más cuánticas y espero que mis colegas Gerardo, Alberto, pues tomen esas preguntas y nos expliquen algo porque a mí me cuesta mucho trabajo entenderlo. Pero bueno, déjenme les comparto una presentación, es muy breve, no tengo una presentación tan larga como la otra vez, es bastante más corta. A ver. ¿Ahí la ven? Sí. Bueno, nada más rápidamente quería primero hacer un resumen de algunas de las cosas que yo mencioné la sesión pasada, sobre todo para los que no estén. Gracias a la relatividad hemos aprendido en principio que el tiempo no es absoluto. El tiempo es relativo, depende de quién lo observe, depende de cómo te muevas, el flujo del tiempo depende de cómo te muevas, depende de qué trayectoria sigas en el espacio-tiempo y depende también de dónde estés. O sea, cerca o lejos de un campo gravitacional, el tiempo fluye a distintos ritmos. Entonces, queda claro aquí, lo que quiero enfatizar es el tiempo no es absoluto. El tiempo depende tanto de cómo te mueves como de dónde estás. No hay tal cosa como una simultaneidad absoluta, no hay un tiempo uniforme para todos. El tiempo este que pensaba Newton no existe. Y esto lo menciono un poco porque este mismo tiempo que pensaba Newton es el que se usa en mecánica cuántica. Entonces, el tiempo cuántico es en gran medida el tiempo newtoniano. O en el mejor de los casos, el tiempo de relatividad especial. Pero el tiempo de relatividad general no cuadra ahí. La otra cosa que hemos aprendido, gracias a la relatividad, es que el tiempo es una dimensión. En realidad es una dimensión extra. No vivimos en tres dimensiones, vivimos en cuatro dimensiones. Tres dimensiones de espacio y una dimensión de tiempo.
vivimos en un espacio-tiempo de cuatro dimensiones. Y esto también voy a regresar un poco a esto más en un momento. Y luego finalmente también les comenté la vez pasada que viajar al futuro es perfectamente posible, lo hacemos todos los días al ritmo de un segundo por segundo, pero podemos hacerlo más rápido, justamente dependiendo si nos movemos de alguna manera o nos acercamos, por ejemplo, a un agujero negro, podemos viajar hacia el futuro, pero regresar al pasado seguramente no es posible. Esto viola muchos de los principios de la física, pero voy a regresar también un poco a estas ideas en un momentito. Entonces, esta idea de que la simultaneidad es relativa, de que no puedo hablar de un presente que es el mismo para todos, o sea, el presente mío depende, es mío aquí en este instante, pero también en este tiempo, el presente de ustedes que me están viendo es otro. Y si ustedes tratan de hablar de mi presente bien a distancia, no van a coincidir con el que piensa otra persona, por ejemplo, que se está moviendo. Entonces ahí les puse un pequeño diagrama que se ve el tiempo hacia el futuro, hacia arriba, y el espacio hacia la derecha. Y lo que les comenté la vez pasada es que esta falta de simultaneidad implica que no puedo definir qué es ahora. Entonces la hora para mí sería una línea horizontal, pero para alguien que se mueve respecto a mí es una línea inclinada. Si se mueven más rápido está más inclinada, y si se mueven en otra dirección está inclinada para el otro lado. Y todos esos son en algún sentido el ahora de alguien completamente válido. Pero se fijan, todos esos hacen una región enorme en el espacio-tiempo, hay todo un bloque gigantesco y todo es ahora. Entonces, el hecho de que no pueda definir un solo ahora, sino que tenga muchos ahoras asociados a distintos observadores, implica que el universo es un bloque. El espacio y el tiempo en realidad forman un bloque, un espacio de cuatro dimensiones que está todo ahí al mismo tiempo, ¿sí? Todo lo que ha ocurrido y todo lo que está por ocurrir según nosotros en realidad ya está ahí en cuatro dimensiones desde el principio de los tiempos y ya está todo ahí mapeado. ¿Sí? El pasado y el futuro de alguna manera ya están ahí, existen en algún lugar de este espacio-tiempo de cuatro dimensiones. Esto tiene asuntos filosóficos muy fuertes porque me lleva a un determinismo duro. De alguna manera el futuro ya está ahí. De la misma manera que no puedo cambiar el pasado porque ya pasó, tampoco puedo cambiar el futuro porque ya está ahí, está en algún lugar del espacio-tiempo de cuatro dimensiones, pero está ahí, no lo puedo modificar. Entonces esto, el espacio, el tiempo es determinista, ¿no? Por lo menos en la relatividad tenemos este determinismo muy duro. Y este es un diagrama para que se den una idea, lo bajé de internet, por eso la calidad no es muy buena, pero aquí estamos viendo un bloque de espacio-tiempo. El espacio-tiempo tiene cuatro dimensiones, pero dibujar cuatro dimensiones es difícil, entonces aquí estamos quitando una dimensión de espacio, entonces tenemos dos dimensiones de espacio y una de tiempo, y lo que ven ahí es la Tierra y la Luna girando a su alrededor, y el espacio en este sentido sería más una rebanada a un tiempo específico, y vemos en primer lugar que la Luna en realidad no se mueve en círculos alrededor de la Tierra, se mueve en espirales, alrededor de la Tierra en espirales que se desenvuelven hacia el futuro, ¿ok? Entonces, y lo que pensamos es que todo el espacio-tiempo es así, ya está el bloque, ¿ok? Esta es la visión relativista a la que nos lleva la relatividad general. El futuro ya está ahí. Me voy a regresar un poquito a lo de los viajes en el tiempo, como les comentaba. Viajar al pasado creemos que es imposible, está llena de problemas. Los viajes al pasado son muy problemáticos, están llenos de paradojas. Entonces uno supondría que están prohibidos en la física, y de hecho Hawking en algún momento dio una hipótesis, la hipótesis de la protección de la cronología, que lo que nos dice es que los viajes al pasado están prohibidos, pero la pregunta es, ¿están realmente prohibidos? Y esto es bien interesante, porque resulta que no están prohibidos del todo, hay soluciones, por ejemplo, la primera muy bonita es una solución que encontró Kurt Gödel, que es muy famoso, un matemático muy famoso, que hablaba también de la incompletez de las teorías matemáticas. Bueno, él en 1949 encontró una solución exacta a las ecuaciones de campo de la relatividad general, las ecuaciones de Einstein, que tenían un tipo de materia bastante simplón, polvo, pero polvo que está en rotación, pero simplemente polvo, nada más complicado, polvo en rotación, y además tenía una constante cosmológica, que en su momento inventó Einstein para tener un universo estático, que después borró diciendo que era el peor error de su vida, pero que hoy sabemos que en realidad sí existe, sí hay una constante cosmológica. Entonces, en esta solución con constante cosmológica, con polvo girando, resulta que hay lo que los físicos llamamos, con lenguaje muy técnico, curvas temporaloides cerradas, porque quiere decir que hay viajes en el tiempo. Yo puedo salir de un punto Q, que está ahí, moverme siempre dentro de mi cono de luz, que es de lo que platicaba la vez pasada, siempre manteniendo una trayectoria causal, siempre más lento que la luz, y dar la vuelta y regresar por abajo en el tiempo al mismo lugar del que partí.
Y esto ocurre en el universo de Gödel, que es una solución perfectamente razonable de las ecuaciones de campo de la relatividad general y que nos mete en mucho problema. Gödel la encontró un poco a propósito porque estaba tratando de hacer enojar a Einstein, yo creo, pero estaba realmente explorando este tipo de cosas extrañas. Entonces parece ser que la relatividad no prohíbe del todo los viajes en el tiempo y eso nos causa muchos dolores de cabeza. Este es un ejemplo muy simple, el de Gödel, pero hay otras maneras de viajar al pasado. Por ejemplo, los agujeros de gusano, de los que creo que también mencioné un poco la vez pasada, que son estos túneles que me permitirían conectar regiones muy remotas del espacio, y entro yo por un lado, salgo del otro, muy rápido, en principio mucho más rápido que la luz. No más rápido que la luz, si la luz sigue el mismo túnel nos gana, pero más rápido de lo que la luz iría por fuera. Pero estos túneles son en cuatro dimensiones, entonces cuando la gente piensa en túneles de agujero de gusano, uno se los imagina para ir de aquí a Andrómeda muy rápido, pero en realidad los puedo yo conectar también a distintos tiempos. Los agujeros de gusano se pueden usar para viajar en el tiempo. Si un agujero de gusano existe, en principio se puede convertir en una máquina del tiempo. Por ejemplo, si pudiéramos crear un agujero de gusano aquí con las dos bocas aquí en un laboratorio y una de las bocas nos la pudiéramos llevar muy lejos, viajando casi a la velocidad de la luz y luego la regresamos, podría ser que en el laboratorio hubieran pasado, digamos, 10 años, mientras que la nave que fue y volvió solo pasaron unos cuantos días, pero como esa nave llevaba esta otra boca del agujero de gusano, esa boca del agujero de gusano ahora está conectada al pasado. Entonces yo podría entrar por la boca que se quedó en casa y salir por la boca que regresó en el pasado. Entonces eso también es una cosa muy difícil de evitar si uno permite este tipo de estructuras en la relatividad general. Si tenemos agujeros de gusano, en principio podemos fabricar máquinas del tiempo. Y lo menciono, y lo quiero recalcar, porque los agujeros de gusano hoy se han puesto también de moda en una, y no sé si nos va a mencionar algo de eso más adelante Gerardo, pero hay una ecuación, en realidad no es una ecuación, es digamos una liga conceptual de la que hablan muchos físicos hoy en día, que dicen EP igual a EPR, y EP y EPR son puros nombres, son siglas de nombres. EP es Einstein, perdón, ER, ER igual a EPR. ER es Einstein-Rosen. Einstein y Rosen fueron los primeros que hablaron de agujeros de gusano en un artículo en 1930 y tantos. Y en cambio, EPR son Einstein, Podolsky y Rosen, que nos hablan del entrelazamiento cuántico, del que a lo mejor hablará más adelante Gerardo. Y entonces esta igualdad conceptual entre ER y EPR nos dice que a lo mejor el entrelazamiento cuántico es simplemente agujeros de gusano microscópicos de alguna manera conectando partículas cuánticas. Y esto se ha puesto de moda, hay gente muy, muy sesuda de estos que están pensando en estos problemas. Hoy en día están realmente estudiando la posibilidad de que a través de los agujeros de gusano pudiéramos entender el entrelazamiento cuántico. Entonces por eso quería yo recalcar esto. Ahora, estos viajes en el tiempo, y esto no lo mencioné la vez pasada, pero quería mencionarlo, los posibles viajes al pasado en el tiempo nos llevan, como comentaba, a una serie de paradojas lógicas. La típica que creo que les platiqué la vez pasada, la paradoja del abuelo, esta famosa en la que yo viajo al pasado, asesino a mi abuelo, pero si, antes de que tuviera hijos, y entonces si mi abuelo murió joven, no pudo tener, mi papá no nació, y entonces yo no nací, y entonces ¿cómo es que viajé al pasado? ¿Okay? Entonces esta es una paradoja lógica, y mucha gente dice, bueno, esto no se podría porque algo te impediría matar a tu abuelo, y esto nos mete en problemas con el libre albedrío. Entonces, yo no hay libre albedrío. Entonces, para evitarnos el problema del libre albedrío, en la década de los 80s, un científico ruso, Novikov, y luego otros más, se pusieron a investigar sistemas en el que el libre albedrío simplemente no existe. Y entonces empezaron a pensar en billares en el tiempo, juegos de billar en el tiempo, en donde la bola de billar entra en una buchaca, pero esa buchaca es en realidad un agujero de gusano que permite que la bola salga por otra buchaca en el pasado. Y entonces unos segundos en el pasado, y entonces lo que podría uno imaginarse es que esa bola que sale en el pasado se mueve por la mesa de billar y choca consigo misma y evita que entre al agujero de gusano. Entonces esta bola que entró al agujero de gusano viajó en el tiempo y regresó, luego choca consigo misma y evita que entre al agujero de gusano, y entonces ¿cómo es que si no entró al agujero de gusano no viajó en el tiempo, y entonces cómo es que chocó consigo misma? Y aquí lo bonito es que nos quitamos el problema del libre albedrío por completo. Aquí no hay agentes inteligentes, esto es una cosa completamente mecánica. Entonces uno puede estudiar este problema de una manera muy elegante. Lo estudiaron gente como Novikov, luego Polchinski, poco después estudió un ejemplo en el que decía, aquí hay esta paradoja que les comento, que la bola de billar se golpea a sí misma y luego ya no entra.
Y luego poco después otros grupos de personas, entre ellos Kip Thorne y varios de sus estudiantes y otras personas, siguieron estudiando esto y encontraron que hay soluciones autoconsistentes, que es un poco de lo que hablaba Novikov. Novikov postuló el principio de autoconsistencia, que me decía que los viajes al pasado, si es que son posibles, la probabilidad que un evento altere la historia debe ser cero. O sea, que si se puede viajar al pasado, debe ser imposible alterar la historia. Ese es el principio de autoconsistencia. Y uno encuentran que en estos billares en el tiempo siempre hay soluciones autoconsistentes, sin importar cuáles sean las condiciones iniciales de la bola que va a entrar en la garganta del agujero de gusano que viaja al pasado y luego se golpea a sí misma. Siempre hay soluciones autoconsistentes en los que no hay paradoja. Esas soluciones siempre existen, sin importar cuáles sean las condiciones iniciales. Y no solo eso, en muchos casos, posiblemente incluso en todos los casos, estas soluciones autoconsistentes no son únicas. De hecho, puede haber un número infinito de soluciones autoconsistentes. Entonces, me voy a tener un problema de que si esto fuera realmente posible, ¿cuál de todas las soluciones autoconsistentes es la que escoge la naturaleza, ¿no? Entonces, eso también se ha tratado incluso también con técnicas de mecánica cuántica para ver cuál de estas soluciones sería la más probable. Pero entonces aquí les muestro que los paradojas en el tiempo se pueden discutir sin hacer referencia al libre albedrío. Entonces eso las hace mucho más fáciles de tratar. Y bueno, esto ya es otro tema distinto que me voy a retomar un poco lo que habló Alberto Martín, que también tiene que ver con la relatividad. La sesión pasada se habló de la fecha termodinámica del tiempo y básicamente la segunda ley de la termodinámica nos dice que la entropía, que es una medida esencialmente del desorden de los sistemas físicos, la entropía de un sistema cerrado siempre aumenta. El universo es un sistema cerrado, entonces a escala de todo el universo, la entropía del universo siempre debe aumentar y eso es lo que nos indica una flecha del tiempo. Nosotros recordamos el pasado y no el presente porque el pasado era más ordenado y entonces va el universo desordenando y entonces esto nos da una flecha del tiempo. Pero esta flecha del tiempo termodinámica solo funciona si nosotros asumimos que el universo inició en un pasado remoto con un estado de entropía altamente baja, una entropía muy, muy baja. Esa es la única manera que podemos explicar la flecha termodinámica del tiempo. Entonces aquí tenemos un problema de valores iniciales. Se conoce como la hipótesis del pasado. Y esta hipótesis del pasado lo que dice es que la gran explosión dio origen a un universo no solo fuera de equilibrio, sino con una entropía extremadamente baja, prácticamente cero. Y a partir de entonces la entropía ha ido creciendo hasta el mundo en el que vivimos el día de hoy. Pero la pregunta obvia es ¿por qué? ¿Por qué las condiciones iniciales fueron condiciones iniciales de entropía baja? Nos podríamos haber imaginado que el universo hubiera empezado en un estado de entropía máxima, y entonces, ¿cuál flecha del tiempo? No habría flecha termodinámica del tiempo. Pero no fue así, por alguna razón que no entendemos y se discute mucho, el universo parece haber iniciado en un estado de entropía extremadamente baja. La gran explosión, de alguna manera, el día que podamos entender qué dio origen a la gran explosión, tendríamos que también poder explicar por qué esta gran explosión creó un universo con una entropía extremadamente baja, prácticamente cero, y a partir de ahí ha ido creciendo. Bien, puedo hacerte una pregunta para romper un poco la cuestión. ¿Sí? Es una pregunta relacionada con lo que estás diciendo. Claro. ¿No podría ser simplemente que la entropía fuera la que es, no muy baja, pero al aumentar en las dimensiones del universo de una manera brutal, eso hace que haya configuraciones en donde poder desordenar más a las partículas? En una caja, si la dividimos en dos y abrimos un agujerito, aunque estén muy ordenadas de un lado o otro, va a haber más entropía en la otra, el volumen. Puede tener que ver con algo así, desde luego. Pero, por ejemplo, al origen del universo esencialmente no había agujeros negros y los agujeros negros se han ido formando. Los agujeros negros tienen una entropía máxima. La mayor entropía que conocemos está asociada a los agujeros negros. Entonces, sí, la entropía está aumentando de una manera brutal. Pero sí, puede tener que ver con eso. Pero sí, de alguna manera la entropía tuvo que haber sido más baja en el pasado. Si la entropía ya fuera máxima, pues no podría aumentar. Gracias, Miguel, gracias. Y bueno, ya nada más para terminar, las dos cosas que quería yo mencionar, bueno, tres, acerca de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica y la relatividad tienen muchos problemas, inconsistencias en varios lugares que nos preocupan mucho. Voy a mencionar aquí dos rápido. Uno es lo que se conoce como el problema, así se llama de hecho, se llama el problema del tiempo en la gravedad cuántica.
Y esto se debe a que en relatividad el tiempo es relativo y no existe una simultaneidad absoluta. Peor tantito, en relatividad especial, aunque no existe simultaneidad absoluta, el problema no es particularmente grave, se puede resolver. Pero en relatividad general ni siquiera existen tiempos privilegiados. En realidad especial hay simultaneidades privilegiadas que corresponden a observadores inerciales. Cada observador inercial tiene su superficie de simultaneidad diferente, pero si yo simplemente me concentro en observadores inerciales, por lo menos existen estos observadores inerciales privilegiados y puedo hacer mecánica cuántica con ellos. Pero una vez que me voy a relatividad general, no existen los observadores inerciales y entonces no hay ninguna noción de simultaneidad de ningún tipo, no hay ningún tipo especial de rebanada temporal, de tiempo fijo. Lo puedo siempre deformar y tener tiempos, superficies deformadas de diferentes maneras. Todas son completamente válidas, completamente equivalentes. Y esto causa un problema muy serio a la hora de tratar de cuantizar la gravedad, porque los formalismos de cuantización en la teoría cuántica asumen que el tiempo es un parámetro. Y asumen que hay cosas que de alguna manera ocurren de manera instantánea, simultánea en todo el universo. Por ejemplo, el colapso de la función de onda. Este se asume simultáneo, y simultáneo pues inmediatamente nos mete en un problema serio con la relatividad. En el caso de la relatividad especial, más o menos puede uno hacerse bolas, pero en el caso de la relatividad general, esto no se puede. Y entonces, cuando uno trata de utilizar las reglas típicas de la cuantización, para los que sepan del formalismo hamiltoniano, los que no, no se preocupen, es una regla matemática que se utiliza para tomar una teoría que no era cuántica y tratar de imponerle reglas cuánticas. Simplemente no se puede en el caso de la gravedad porque no hay un tiempo, no hay un tiempo que esté como un parámetro. El tiempo es una dimensión más y no lo puedo utilizar. Entonces hay distintas formas de elegir cómo tomo este tiempo en gravedad cuántica. El problema es que típicamente llevan a resultados incompatibles, nos llevan a teorías cuánticas que tienen propiedades diferentes si elijo el tiempo de maneras distintas en la relatividad. Entonces este es posiblemente uno de los problemas más graves en la cuantización de la gravedad, y lo que ha detenido el programa de cuantización de la gravedad mucho es el problema de no poder definir un tiempo y no saber cómo cuantizar si no tenemos un tiempo que podamos tomar como parámetro. Entonces, este lo voy a dejar ahí. El otro problema, y ese no voy a hablar ahorita nada, porque de ese va a hablar Gerardo, es justamente el problema del entrelazamiento cuántico y la paradoja de EPR, Einstein, Podolsky, Rosen, el teorema de Bell. Les confieso que este es el que a mí no me deja dormir. O sea, este es el que a mí me deja sin dormir muchas noches y digo, ¿cómo es posible? Y a ver si nos platica Gerardo, y luego ya podemos retomarlo. Pero ya nomás para terminar, porque me picó Alejandro con el video que sacó, yo quería mencionar, a mí el problema de la doble rendija no me preocupa mayormente. El que me preocupa es el problema del entrelazamiento cuántico. Ese es el problema gravísimo de incompatibilidad entre mecánica cuántica y relatividad. Y creo que ahí es donde está el misterio más grande de la cuántica, en el asunto del entrelazamiento, la paradoja EPR. Y te digo, ¿por qué no me preocupa mayormente las doble rendija? Por este diagrama que está aquí. Este diagrama que te estoy mostrando, seguramente lo has visto, es el experimento de la doble rendija, y esto es pura mecánica cuántica. Aquí no hay nada que no sea mecánica cuántica. Esas líneas que estás viendo ahí son trayectorias de partículas que deben seguir cuando pasan por una o por la otra rendija, y esas trayectorias ves cómo se desvían, y al final, si la pantalla está del lado derecho, producen el patrón de interferencia que todos conocemos. Entonces ese patrón de interferencia se produce por estas trayectorias de partículas que tienen estas curvas fuertes, y estas trayectorias se obtienen a partir de la ecuación de Schrödinger. No es nada misterioso. O sea, tomas la ecuación de Schrödinger, la separas en parte real y parte imaginaria, y tienes una ecuación que se parece mucho a las ecuaciones de la mecánica clásica, con un término extra que se llama el potencial cuántico. Y ese potencial cuántico produce estas curvas tan cerradas en algunos puntos porque el potencial cuántico es muy intenso. Esta es básicamente la mecánica cuántica de Bohm. Y en la mecánica cuántica de Bohm las partículas sí tienen trayectorias. Y sí puedes saber de qué rendija salieron. Y reproduce los resultados cuánticos completamente bien. Es la ecuación de Schrödinger, no es ninguna otra cosa. Entonces por eso no me preocupa mucho. Me preocupa el entrelazamiento. Ese sí me deja sin dormir. Y ese se lo voy a dejar a Gerardo. Entonces bueno, de momento yo con eso lo dejo ahí. Espero que tengamos una discusión más rica al rato. No te oigo, Alejandro. Debo decir que estás contradiciendo a Feynman, porque Feynman decía, aquel que cree que entiende el problema de las dos rendijas,
es que no ha entendido la mecánica cuántica. Yo no te estoy acusando de eso. Y además, nadie entiende la mecánica cuántica del todo. Ya hablaremos en un momento, que nos hable Gerardo y luego Alberto, de las implicaciones filosóficas de esto. Pero yo sí creo que aparte, a ti lo que más te molesta es la paradoja EPR, porque parece indicar que las partículas se comunican instantáneamente y eso viola tu filosofía sagrada de la relatividad. Correcto. Parece violarla, ¿no? Entonces, pero la otra también es extrañísima. Lo que indicaba el video es, si veo o no veo por dónde pasó, las cosas cambian. Entonces yo sé que Bohm puede resolverlo y a lo mejor en muchos universos también, pero ya nos hablarán de ello nuestros colegas. Yo me quedo con algunas preguntas que hacerte sobre la causalidad y la simultaneidad. ¿Y por qué dices que la relatividad especial no tiene problema? Si tú no puedes definir cuál pasó primero de dos eventos, ¿por qué no? ¿Por qué puedes resolver el problema de la causalidad? O sea, no, sí, el problema de la causalidad también existe ahí. El problema, por ejemplo, de la paradoja de EPR, de la que nos van a dar un momentito el tema de Bell, sí es un problema incluso al nivel de relatividad especial. O sea, incluso ese nivel es un problema serio por la causalidad. No, yo me refería a otra cosa. Cuando hablas de relatividad general, no puedes ni siquiera cuantizar las cosas. Cuando hablas de relatividad especial, tienes teoría cuántica campos. La teoría cuántica campos es una teoría perfectamente consistente cuántica en relatividad especial, completamente relativista. Entonces, ahí por lo menos a nivel de teoría cuántica campos se puede hacer la matemática y tenemos todas estas predicciones maravillosas. Pero cuando en lugar de relatividad especial tratas de hacer lo mismo en relatividad general, te metes en un problema gravísimo. Porque en relatividad especial, la teoría cuántica de campos se puede hacer precisamente porque hay observadores privilegiados, que son los observadores inerciales. Y en relatividad general estos no existen. Entiendo. Y entonces ya no puedes ni siquiera aplicar las reglas usuales de cuantización en el caso de relatividad general. Yo propongo que paremos aquí esa discusión, pero que después de que Gerardo y Alberto nos sumerjan más en los misterios del tiempo y de la mecánica cuántica, al final podamos preguntarnos e incluso criticarnos si es necesario. Entonces le quiero pasar la palabra a mi queridísimo amigo y colega Gerardo Herrera para que nos hable de la mecánica cuántica y sus interpretaciones. Muchas gracias, Alejandro. Con mucho gusto. Sí, preparé algunos materiales, algunas imágenes para hacer esta revisión que ya se estuvo aludiendo. Entonces viene muy bien al caso. Ahí estoy compartiendo la portada. Y comienzo quizá por decir de manera toda muy sintética que la mecánica cuántica nació a principios del siglo pasado a partir pues, de una serie de problemas, pero yo me voy a concentrar en las ideas cruciales para la idea del tiempo que estamos discutiendo y en ese sentido menciono nada más que existía el problema de la radiación del cuerpo negro que fue resuelto en 1900 por Max Planck. Es formalmente, oficialmente, el nacimiento de la mecánica cuántica, pero también teníamos el problema de la estabilidad de los átomos, que fue resuelto en 1913 por Niels Bohr con un modelo de átomo que todavía sigue siendo usado por los químicos, pero que lo pongo entre signos de interrogación porque no estamos muy seguros de que haya sido resuelto. Después podríamos decir que fue resuelto en 1926 por Erwin Schrödinger, pero también queda en duda si es resuelto o no, porque ahí están justamente los problemas cruciales de los que vamos a hablar. Entonces, me gustaría conversar rápidamente sobre eso para llegar a las ideas fundamentales de la mecánica cuántica en cuanto al tiempo y los problemas que tiene con la relatividad. Como decía, radiación del cuerpo negro es fundamental para el nacimiento de la mecánica cuántica, pero no lo voy a discutir hoy. Hablaré del problema del átomo que pues venía ya de tiempo atrás, que había llegado a 1911 con un modelo, el modelo de Rutherford, que después de hacer un experimento con una lámina de oro en la que disparaba partículas contra una delgada lámina de oro, observó que algunas de las partículas que lanzaba, esas partículas alfa que lanzaba contra la lámina de oro, se regresaban. Eso le indicó a él que probablemente existía un núcleo atómico y que los electrones giraban a su alrededor en órbitas elípticas.
Eso fue el modelo de Ernest Rutherford de 1911, el que estamos celebrando, estaríamos rememorando 110 años, ¿no? Porque pues hace justo esa cantidad de años en que se tenía este modelo de un núcleo atómico y los electrones circulando en órbitas elípticas a su alrededor. Este modelo atómico tenía un grave problema que se conoció en su momento como la espiral de la muerte, ¿no? Se decía que si los electrones giraban de esa manera, como Rutherford decía, pues irían perdiendo energía y acabarían por precipitarse al núcleo. Esta espiral de la muerte hacía inviable el modelo atómico de Rutherford. Y entonces, unos pocos años después, tan solo 2 años después, vino Niels Bohr para proponer su átomo que está en esta animación a la derecha ilustrado. Para él, el átomo eran órbitas circulares bien definidas que podían ser ocupadas por los electrones, y estos cambiaban de una órbita a otra de una manera discontinua, emitiendo o absorbiendo energía. Ahora a todos nos parece un poco increíble que hayamos tenido que aceptar un modelo un poco extraño, porque en este modelo del átomo de Bohr de 1913, los electrones pasaban de una órbita a otra cuando el átomo absorbía energía, pero lo hacían de manera discontinua. Es decir, no había puntos intermedios, no es que el electrón saltara pasando por puntos intermedios, simplemente desaparecía de esa órbita y aparecía en la otra. Ahí empezaron los aspectos mágicos de la mecánica cuántica. Digamos, por eso había yo puesto entre signos de interrogación si eso representaba una solución al problema del átomo y la espiral de la muerte. Pero llegaría en 1926 Schrödinger, quien planteó que el átomo no era eso que decía Bohr, sino que en realidad se trataba de una nube de electrones, en la que no nos vamos a imaginar esa nube como si fueran todos electrones alrededor del núcleo, sino como una densidad de probabilidad. Todos estos puntos azules representan, pues, un número, la probabilidad de encontrar al electrón en esa posición. Como pueden ver, hay incluso puntos azules adentro del núcleo. Existe la probabilidad de que el electrón de pronto se encuentre incluso dentro del núcleo, y que esa probabilidad va disminuyendo conforme se aleja uno del núcleo. Este fue el modelo del átomo de Schrödinger de 1926, que vino a darnos una imagen distinta, por ejemplo, del hidrógeno. El hidrógeno entonces no lo vemos como un núcleo positivo y los electrones girando a su alrededor, sino como nubes probabilísticas. Esos colores más intensos o menos intensos nos dicen si es más probable o menos probable encontrar el electrón en una determinada posición. Aquí, por ejemplo, son diferentes átomos de hidrógeno que tienen menos energía hacia la izquierda y más energía hacia la derecha. Hasta la derecha se encuentra un átomo de hidrógeno con más energía, es un átomo excitado. Y esta mancha que nosotros vemos ahí se puede interpretar como una curva que está aquí abajo. Y esa curva nos dice cuál es la probabilidad de encontrar al electrón en diferentes puntos. Esa es la nueva idea del átomo, esa es la idea de Schrödinger, esta es la idea cuántica del átomo. De manera tal que en este punto que estoy señalando con el cursor, la probabilidad es muy alta de encontrar al electrón, mientras que alejado de ahí, en un punto más hacia a la periferia, pues la probabilidad de encontrar al electrón es más baja. Entonces, apareció de esa manera por los años 20 lo que se conoce actualmente como la interpretación de Copenhague. Es la ortodoxia, es lo que los físicos aprendemos en nuestros cursos de mecánica cuántica en la escuela, y es lo que es aceptado actualmente. Es una interpretación de todas esas observaciones y de todos esos fenómenos en que aceptamos una descripción probabilística, aceptamos un principio de correspondencia entre el mundo cuántico y el mundo clásico, y aceptamos 3 aspectos. No voy a hablar de todos estos otros, voy a hablar nada más de estos 3 aspectos de la interpretación de Copenhague. 1 es el principio de incertidumbre, la imposibilidad de determinar la posición y la velocidad de una partícula simultáneamente. El principio de incertidumbre es parte de la interpretación de Copenhague y es algo fundamental si queremos poner en perspectiva con el tiempo, porque Heisenberg, quien propuso el principio de incertidumbre, dijo literalmente: no podemos conocer por principio el presente en todos sus detalles, porque si conocemos la posición de una partícula, entonces no conoceremos su velocidad. Y por lo tanto, como una consecuencia,
podemos decir que el pasado está definido y el futuro es incierto. Es una consecuencia del principio de incertidumbre. Pero otro de los principios es la dualidad onda-partícula, que se conoce formalmente como el principio de complementariedad. La dualidad onda-partícula es de lo que hablaba Alejandro Frank con el experimento de las dos rendijas. Hablaremos muy rápidamente de eso. Y, por supuesto, el colapso de la función de onda por el acto de medir. Es el problema de la medida. Ahora, nada más para que ustedes se den una idea de lo que significa la interpretación de Copenhague, es una manera de entender las matemáticas que generó dos grandes vertientes. Por un lado, situaciones paradójicas, de las cuales tenemos noticia actualmente y son populares, las situaciones paradójicas de la mecánica cuántica. Y por otro lado, el nacimiento de la disidencia. Estaban los ortodoxos, que eran liderados por Niels Bohr, quien construyó con la ayuda de Max Born, de Heisenberg y de otros, esta interpretación un poco mística de los fenómenos cuánticos, pero también estaban los disidentes que nunca aceptaron esa interpretación y que se expresaron duramente en contra de ella, como Albert Einstein, Schrödinger, David Bohm y muchos otros. Y las situaciones paradójicas que todos conocemos, como el gato de Schrödinger, el experimento de las dos rendijas, el experimento EPR, Einstein, Podolsky, Rosen, el amigo de Wigner y otras muchas paradojas de la mecánica cuántica. Voy a hablar rápidamente de eso. Pero para que ustedes se den una idea de lo agrio que significó esa disidencia y esa interpretación y que sigue siendo, esto es lo que le dijo en algún momento Einstein a Schrödinger en 1928. Le dijo, la filosofía calmante o religión de Heisenberg y Bohr es tan finamente desempacada que proporciona una almohada suave y tranquilizadora a los creyentes de lo que no se deja agitar. Así de duras eran las declaraciones de los opositores, ¿no? Y Schrödinger no se quedaba atrás. Heisenberg reporta que en una discusión con Bohr dijo, y eso a propósito de los dos modelos de átomo, ¿no? Aquí he puesto el glorificado modelo de Bohr con esa manera extraña en que los electrones pasan de una órbita a otra de manera fantasmagórica, y este modelo de Schrödinger en el que el átomo se excita o se desexcita emitiendo un fotón, que es un poco más física porque cambia las nubes de distribución de probabilidad de los electrones, y a ese sentido Schrödinger se refirió en algún momento diciendo, si esa desgraciada brincadera cuántica se queda, entonces lamento mucho haberme dedicado a la teoría cuántica. De ese nivel eran las discusiones entre los ortodoxos y los opositores, ¿no? El colapso de la función de onda es un elemento fundamental de la interpretación de Copenhague. Dice que esta distribución probabilística en donde se pueda encontrar el electrón se describe así, con una función, pero que cuando uno mide para ver en dónde está el electrón, entonces la función se colapsa y se vuelve un punto, y nos dice el electrón está aquí justamente. Esto es el colapso de la función de onda. Mientras no se mida, el electrón está en todas partes. En el momento en que se mide, toma una posición en el espacio. Y eso ha generado pues las paradojas como la conocida en la mecánica cuántica como el gato de Schrödinger, que depende de una fuente radioactiva que cuando decae acciona un contador Geiger. Cuando este contador Geiger llega a detectar que un átomo decayó, enviará una señal para que un martillo rompa el frasco donde hay cianuro de hidrógeno y el vapor de cianuro de hidrógeno matará al gato. La descripción cuántica de este sistema implica que el gato está en los dos posibles estados, vivo o muerto, y la mecánica cuántica lo describe así, con una función de onda que será vigente, que es la descripción del sistema, pero que solamente sabremos si está vivo o está muerto cuando la función de onda se colapse y nos diga cuál es el estado real del gato. Una situación paradójica que nos dejaba a un gato medio vivo y medio muerto. Como decía hace rato, otro de los graves aspectos de la mecánica cuántica en la interpretación de Copenhague son, pues, el principio de incertidumbre, que nos dice que podemos determinar con gran precisión la velocidad de un objeto, pero entonces tendremos una imprecisión enorme en su posición y viceversa. De manera tal que no podemos tener toda la información. No tenemos la posición y la velocidad que necesitaríamos si nosotros quisiéramos predecir el futuro. Y eso significa entonces que no podemos conocer el presente en todos sus detalles
y por lo tanto este aspecto fundamental de la interpretación de Copenhague nos dice que aunque las ecuaciones de la mecánica cuántica no dependen del tiempo, puede ir hacia el pasado o hacia el futuro, la interpretación sí nos deja ver que el pasado es distinto del futuro. El pasado está definido y el futuro es incierto. En ese momento, la mecánica cuántica sí hace una distinción entre el pasado y el futuro, y es uno de los puntos centrales de la discusión de la mesa de hoy día, ¿no? Pero otra de las grandes paradojas es la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen. Estos dos norteamericanos que Einstein conoció cuando llegó a los Estados Unidos, a Princeton, en 1935, y que sigue siendo muy, muy discutido, la acción a distancia. Ellos propusieron en un trabajo de 1935 que podríamos tener un sistema, por ejemplo, la aniquilación de un electrón positrón, no lo mencionaron específicamente eso, pero yo digo, puede ser un ejemplo, en el que se producen dos partículas back to back, en direcciones opuestas, y entonces decían ellos, yo puedo colocar un medidor aquí a la derecha y medir con absoluta precisión su velocidad. Y eso entonces me permitirá saber dónde se encuentra con toda precisión la otra y me permitirá saber con qué velocidad va, porque va a llevar la misma velocidad que esta. De manera tal que de esa manera yo le doy vuelta al principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Es decir, yo puedo, sí, contrario a lo que dicen nuestros filósofos de Copenhague, puedo determinar la posición y la velocidad de una partícula con precisión arbitraria. Esto fue una fuerte oposición al principio de incertidumbre que introdujo Heisenberg en la interpretación de Copenhague, y a esta paradoja se le conoce como la paradoja EPR, debido a estos tres grandes físicos en 1935. La respuesta de Bohr no se hizo esperar. Bohr tenía una respuesta para la paradoja EPR, y esa es lo que está escrito ahí. Dice, por supuesto que no se trata de una perturbación mecánica del sistema durante la última fase de la medición. Dice, no es lo que dice Albert Einstein y sus colegas, que el problema es que perturbamos a la partícula al momento de medirla. No es ese el tema, es lo que contestó Bohr. El tema es, dice Bohr, que si nosotros queremos describir a la partícula y encontrar su posición y tiempo, necesitamos describir al sistema completo y debemos de considerar a las partículas que se producen de manera correlacionada, pero también debemos de considerar en esa función de onda al detector que va a medir a una de ellas. Y ahí se rompe entonces la propuesta de Albert Einstein. Esa fue la respuesta de Bohr y ese ha sido el debate de más de 100 años, ¿no? Ya lleva más de 100 años un debate de la mecánica cuántica. Bueno, la paradoja EPR es 1935, pero el debate del principio de incertidumbre continúa. Tendría que pasar muchos años para que en 1964 un físico del CERN, del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, John Bell, encontrara una manera de llevar al laboratorio la paradoja EPR, de hacerlo algo medible. Lo que hizo John Bell es tomar esa idea de Albert Einstein, Podolsky y Rosen y llevarla a obtener una relación comprobable con el experimento. Él propuso que se produjera en el laboratorio un sistema con momento angular cero que decayera en dos partículas, es decir, muy parecido a lo que decía Einstein, ¿no? Pero en este caso con el spin, proponía Bell, y de tal manera que por conservación del momento angular, una de las partículas va a llevar spin hacia arriba y por lo tanto la otra debe llevar el spin hacia abajo para que en total sume cero el spin, el giro del electrón. Y en caso de que yo mida que el spin de esta estaba hacia abajo, entonces yo sabré que el spin de la otra es hacia arriba. Y esta hizo los cálculos necesarios para llevarlo al laboratorio y medirlo. La idea entonces de Bell es esta. Nosotros tenemos electrones que giran en direcciones opuestas. Una lo hace en sentido de las manecillas del reloj, el otro lo hace en sentido contrario, de manera que el sistema en su conjunto tiene un momento angular cero, es decir, no gira si las juntamos. Pero al separarlas, yo puedo ver que eventualmente a varios kilómetros de distancia medir que este electrón está girando en la dirección contraria a las manecillas del reloj, y entonces yo sabré que el otro está girando en dirección de las manecillas del reloj. Ahora se le conoce esto como spooky action, acción a distancia, magia, porque en el momento en que yo mida a este electrón, si está girando en una dirección o la otra, en ese momento
pareciera que hay información que fluye desde aquí hasta acá para decirle cuál es el estado cuántico que debe tomar. Y eso está en conflicto con la teoría de la relatividad, porque no es posible que la información viaje a una velocidad mayor que la de la luz y comunique esa información al otro electrón para que asuma el estado cuántico que le corresponde. Es como si nosotros tuviéramos este sistema aquí, que ven, puede ser rojo o azul, y en el momento en que yo veo si este es rojo o azul, entonces el otro se fija como rojo. Pero entonces quiere decir que hay algo viajó entre estos dos estados y lo hizo a una velocidad mayor que la de la luz para poder decirle, oye, por favor, ponte en rojo porque yo ya me puse azul. Esta es la paradoja de Bell, o la paradoja EPR puesta en un formato que ya podía ser llevado al laboratorio. Y así ocurrió. En 1972, John Clauser con su estudiante Friedman llevaron al laboratorio este experimento. Aquí vemos a Clauser y acá vemos a la derecha a Friedman con su aparato. Un aparato en el que se hacía decaer un átomo de calcio. La observación experimental llegó pues en 1972. Este es el aparataje experimental, no vamos a entrar en detalles. Se tenía esencialmente átomos de calcio que eran excitados con un láser, eran llevados a una cierta energía por una ruta de excitación que estaba señalada aquí con las flechas azules para que luego decayera emitiendo dos fotones, un gamma 1 y un gamma 2. Y entonces con detectores uno podía medirlos en las direcciones opuestas para ver si la mecánica cuántica describía los estados cuánticos de ambos de acuerdo con la mecánica cuántica de la interpretación de Copenhague. Y el resultado fue asombroso. Aquí lo pueden ver ustedes. Esta es la curva que predice la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica y esos son los resultados experimentales. Es decir, la disidencia Albert Einstein, Schrödinger, David Bohm, recibirían un golpe durísimo porque esa acción a distancia parece estar ahí. Efectivamente ocurre que cuando se determina el estado cuántico de uno de los fotones, el otro toma el estado correspondiente para que la interpretación de Copenhague se satisfaga. Eso está pues en perfecto acuerdo con la predicción de la mecánica cuántica. Después, en 1976, se hizo de otra manera, utilizando un acelerador de protones que se hace chocar contra un blanco, y desde entonces se ha observado de muchas formas, pero también en este otro método, ustedes pueden ver aquí esta curva que se encuentra por abajo, que es la predicción de la mecánica cuántica, y esto lo que uno esperaría de acuerdo con la disidencia en la que una señal no pueda viajar a una velocidad superior a la luz, y vemos que los puntos experimentales van con la mecánica cuántica, es decir, pareciera ser que tenemos acción a distancia. ¿Y cómo puede ser entonces que se transmita la información a distancia a una velocidad sorprendente? Pues se han planteado muchas soluciones, no voy a pasar por todas ellas, mencionaré una que tiene que ver con el tiempo, porque al final de cuentas esta mesa tiene que ver con el tiempo, y es la propuesta de Penrose. Penrose, premio Nobel de física del año pasado, muy conocido personaje, propone que si tenemos aquí un estado que decae en dos, como lo que acabamos de mostrar, un estado cuántico que se va en una dirección y el otro en la dirección opuesta, y a kilómetros de distancia nosotros hacemos la medición para determinar si el spin está hacia abajo o está hacia arriba, entonces el otro va a tomar el estado cuántico correspondiente. Entonces Penrose dice la única solución posible es que haya información cuántica viajando atrás en el tiempo. Entonces, a la solución de Penrose se le conoce como entrelazamiento EPR atrás en el tiempo. Es decir, que hay una información que viaja hacia atrás en el tiempo para llegar y entonces recorrer el camino necesario para decirle al sistema opuesto cuál es el estado cuántico que debe ocupar, considerando que el estado par correlacionado ya tomó un estado cuántico. Este backward time in EPR entanglement es la solución que proponen Penrose y dice es la única manera en que puede ocurrir tal cosa. La información cuántica viaja hacia atrás en el tiempo. Esa es una de las soluciones, pero hay otras. La que mencionó hace un momento Miguel, haciendo alusión a ER y EPR. Son los mismos autores. Einstein y Rosen habían hecho un trabajo más o menos por los mismos años, un poco antes, de hecho, creo,
en que proponían dos agujeros negros unidos a través de un agujero de gusano, conectados por el espacio-tiempo. Es una idea que actualmente es bastante popular, en que se puede pensar que aquí un agujero negro, que está representado con esta esfera negra, se encuentra ligado con otro agujero negro a través del espacio-tiempo que ha formado este agujero de gusano. Y eso podría explicar el entrelazamiento, porque entonces establecería una relación microscópica entre las partículas. Estas partículas que tenían los espines opuestos y que viajan a kilómetros de distancia permanecen relacionados como si estuvieran conectados por un agujero de gusano. Y es la solución que propone ERPR. ER porque fueron Einstein y Rosen quienes hicieron esta descripción de agujeros de gusano entre dos agujeros negros, y Einstein, Podolsky, Rosen ya con un autor adicional que describieron el entrelazamiento de las dos partículas. Esta es actualmente una propuesta muy popular porque, aunque ya es vieja, ya la había hecho Wheeler, ya habían hecho varios físicos la propuesta de que sería una manera de explicar el entrelazamiento cuántico. En fechas recientes, Juan Maldacena, uno de los más grandes físicos de nuestros días, tomó esa solución y la puso en su propia dualidad, una dualidad que él construyó y que ha sido también muy interesante para la física moderna, y ha colocado esta idea de gusano de espacio-tiempo para explicar el entrelazamiento cuántico a partir de EPR-ER. Eso lo ha hecho como una solución muy popular en este momento. Estas son algunas de las ideas que actualmente se discuten, pero hay más. Pero esta idea es interesante mencionarla porque, así como la de Penrose tiene que ver con el tiempo y con viaje de información atrás en el tiempo, el entrelazamiento cuántico es un ingrediente fundamental que subyace a la geometría del espacio y tiempo. Es decir, lo podríamos explicar como una deformación del espacio y del tiempo. Es una propuesta en ese sentido muy interesante, ¿no? Y ya para cerrar, pues tenemos el problema de la paradoja de las dos rendijas. ¿Cómo es que una partícula puede pasar por una e interferir con algo que no existe y que pasó por la otra rendija? ¿Cómo puede darse esta acción a distancia? ¿Cómo puede ser que el gato de Schrödinger esté en dos estados? Etcétera. Todas estas paradojas místicas de la mecánica cuántica que no gustan o no terminan por gustar a todo mundo, ha recibido alternativas de explicación. Y estas son alternativas para una mecánica cuántica determinista, que han vivido un camino difícil. Solamente mencionaré la teoría de onda piloto, que fue propuesta en fechas muy tempranas, en 1927, cuando apenas nacía la mecánica cuántica. El mismo Louis de Broglie propuso la teoría de onda piloto para explicar la dualidad onda-partícula, y lo hizo de la manera más intuitiva posible. Dijo, no es onda y partícula, es las dos cosas, es onda y partícula. Es una onda que lleva en sí misma a una partícula, y la onda funciona como si fuera un avión que lleva a la partícula sentada en uno de sus asientos. Esa idea la tomaría David Bohm en 1950 y fue terriblemente tratado. Fue excomulgado por la mafia de Copenhague, quien lo vio siempre mal, y fue obligado al exilio y a vagar por el mundo con sus ideas que actualmente están cobrando un renovado interés. La interpretación David Bohm, que ahora se conoce como de Broglie-Bohm, de la teoría de onda piloto, está siendo estudiada con más cuidado. El experimento de las dos rendijas, de acuerdo con la interpretación onda piloto, sería algo así. Como ustedes pueden ver, sería una onda que atraviesa dos rendijas y la onda interfiere como esperamos físicamente y produce un patrón de difracción en la pantalla, tal y como lo hacen todas las ondas en el mundo, ¿no? De manera tal que no hay nada misterioso. La partícula que va montada en esa onda, que es el pasajero de ese avión, esa partícula tomará una de las dos rendijas y acabará en un lugar de ese patrón de difracción porque está sujeto a las trayectorias que realice ese patrón de onda y partícula. Y son las trayectorias que nos mostró Miguel, ¿no? Cuando uno hace los cálculos, aparece perfectamente viable la teoría onda-piloto para explicar el experimento de las dos rendijas. Ha sido, pues, una alternativa muy interesante que está siendo
estudiada más a profundidad. Este, por ejemplo, es un video real de simulación en un líquido con una gota de aceite que va montada en la onda. Esta sería, por ejemplo, una realización macroscópica de la onda piloto, ¿no? Una onda en un fluido que lleva a esa partícula y que atraviesa por las dos rendijas para producir el patrón de difracción que predice la mecánica cuántica y que es perfectamente compatible con todo lo demás de la mecánica cuántica. Pero hay otras opciones. El colapso de la función de onda, por ejemplo, el problema del gato de Schrödinger fue resuelto por Everett en 1954 con una propuesta de los multiversos. Él propuso que cada vez que una distribución de probabilidad es obligada a tomar una decisión por vía de las mediciones, en ese momento la función de onda no se va a colapsar. No va a ocurrir una tal cosa como el colapso que tanto nos molesta, que tanto nos cuesta trabajo de entender. Lo que va a ocurrir es que se va a dividir y se va a producir un universo paralelo, de manera tal que el fenómeno de la medición, lejos de producir, de colapsarse en un punto para darnos la posición, nos va a dar una posición posible. Y todas las demás posiciones de la función de onda, que señala la función de onda, quedarán ahí para ser parte de otros universos que albergan todas las opciones posibles. El colapso de la función de onda se resuelve entonces con la propuesta de Everett de universos paralelos y multiversos, que también fue muy criticado en su momento, pero que actualmente ha sido retomado. Estas son algunas de las alternativas. Con esto cierro para abrir la discusión y cierro con un agradecimiento cuantizado que ustedes pueden leer ahí. Muchas gracias. Muy bien, Gerardo. Yo tengo un par de preguntas antes de cederle el micrófono a Alberto. Y es el que tú dices que el modelo de Bohm, y creo que también lo dijo algo muy similar Miguel, resuelven el problema de la doble rendija. Pero en realidad resuelven, o sea, se comportan como ondas. Pero ¿qué pasa cuando mides por dónde ves la a una partícula? Porque puedes hacerlo. Cuando pones un detector, como mostramos en la película, marca que hay una partícula ahí. Y en ese momento desaparece el patrón de difracción. Yo lo que quiero saber es si esta teoría de Bohm explica eso. La teoría de Bohm es esencialmente la mecánica cuántica con una ecuación adicional. Uno introduce un potencial adicional en la ecuación de Schrödinger y eso genera una ecuación adicional. De manera tal que en la mecánica cuántica de Bohm, de Broglie, para darle el crédito al original, en realidad no tiene solamente una ecuación, que sería la ecuación de Schrödinger, sino tiene una ecuación adicional para la densidad de probabilidad. Y uno tiene que resolver las dos ecuaciones. Y esas dos ecuaciones nos dan el espectro de interferencia en el experimento de las dos rendijas y nos dice que eventualmente la partícula será piloteada en una o en otra dirección. Esto tiene varios problemas que no han sido resueltos en la aproximación de David Bohm, ¿no? Uno de ellos es que eventualmente la onda se queda sin su pasajero. La partícula eventualmente toma un camino, como tú bien dices, y la onda sigue existiendo en nuestro universo sin llevar un pasajero. Entonces, hay una gran cantidad de ondas que no tienen partícula asociada. Ese es uno de los problemas teóricos de la interpretación Bohm. Pero básicamente, Gerardo, mi punto es que la difracción de los electrones o de los fotones es un misterio que desde mucho tiempo se dijo es que está actuando como onda. El problema más serio es cuando decides ver por qué rendija pasó. Y en ese momento se deshace como si tuviera que ver con nuestra conciencia, como nos explicaron muy bien con las cajitas rojas y azules. Y lo podemos pasar al final para no detener más a Alberto, que tengamos a todas las presentaciones. Nada más quizá, y también habrá críticas severas a la interpretación de Everett, que produce una solución que es millones de veces más complicada e inobservable que el problema que se le está planteando.
la aparición de una multiplicidad cada instante de universos. Pero lo dejamos ahí, si me permites, y quiero invitar a Alberto a que nos platique cuál es su visión de esta problemática y qué ideas novedosas existen en la literatura o no en la literatura para interpretar estos resultados paradójicos y que están ahí y que siguen ahí desde hace 100 años. Alberto. Bien. Bien, bueno, antes que nada, pues es un honor volver a estar en esta mesa compartiendo estos temas que son fascinantes. La solución está lejos de ser lo que conocemos. Entonces, eso es lo que precisamente lo hace pues, más interesante. Muchas de las cosas que voy a tocar ya fueron discutidas, entonces voy a tratar de emitir opiniones al respecto. La física se ha desarrollado siguiendo la indicación de Anaximandro, ¿sí? Comprender cómo suceden los fenómenos según el orden del tiempo. Las ecuaciones de la física describen cómo cambian las cosas en el tiempo. Desde las ecuaciones de Newton, que fundamentan a la dinámica, hasta las de Maxwell, que describen los fenómenos electromagnéticos, desde la ecuación de Schrödinger, que explica cómo evolucionan los fenómenos cuánticos, hasta la teoría cuántica de campos, que da cuenta de la dinámica de las partículas subatómicas. Toda nuestra física es la ciencia de cómo evolucionan las cosas según el orden del tiempo. Para ser un poco más preciso, la física no describe cómo evolucionan las cosas en el tiempo, esto es un poco lo que ya tocó Miguel, sino cómo evolucionan las cosas en sus propios tiempos y cómo evolucionan los tiempos uno con respecto de otro. Para discutir el problema del tiempo y la posibilidad de invertirlo en el marco de la mecánica cuántica, por supuesto esto va a dar lugar a discusión, primero quisiera contarles brevemente cómo surge el concepto y direccionalidad del tiempo en sistemas de muchas partículas. Esto va a ayudar a dar una alternativa a la definición de un tiempo cuántico. Posteriormente quiero discutir dos experimentos de la física cuántica que ponen a prueba nuestra intuición y que también abren la posibilidad de interpretar o bien reformular la mecánica cuántica como una teoría que permita viajes al pasado, es decir, retrocausal. Estos son el de la doble rendija y EPR, que han sido ampliamente discutidos hoy, y al final voy a hacer comentarios relacionados con una posible definición de la flecha del tiempo en base al problema de la medición, ¿sí? Que actualmente es un tema pues muy importante de investigación. Bien, aquí me voy a detener poco, se ha discutido bastante. Antes de toparnos con problemas de la direccionalidad del tiempo en las teorías físicas, pues quisiera introducir el concepto de retrocausalidad. En general, la retrocausalidad se refiere a cualquier fenómeno capaz de invertir la causalidad, permitiendo que un efecto preceda a la causa. Imaginemos, por ejemplo, ondas en el agua que se van moviendo de manera concéntrica antes de que concéntrica a un mismo punto, antes de que una piedra caiga al estanque, ¿no? O escuchar una detonación antes de un disparo. La física actual no contempla a la retrocausalidad. De hecho, pues, ha llamado poco la atención porque los físicos no creen seriamente en la retrocausalidad. Sin embargo, desde el punto de vista de la ciencia ficción, pues es un tema bastante atractivo. La retrocausalidad parece inevitable en modelos de universo que permitan curvas temporales cerradas, como el universo de Gödel. Aunque estas curvas no parecen existir en condiciones normales, pues circunstancias particulares del espacio-tiempo, como agujeros de gusano o regiones próximas a cuerdas cósmicas,
podrían facilitar su formación. No obstante, pues los defectos topológicos cósmicos que se requieren para la creación de estas condiciones, pues no han sido observados y probablemente nunca va a suceder. En este sentido es que Hawking introdujo la conjetura de la protección cronológica, en donde pues, se destruye toda curva cerrada tipo tiempo antes de poder ser utilizada. Es decir, pues, las leyes de la física prohíben los viajes al pasado. Otro tipo de retrocausalidad aparece en las ecuaciones como la fuerza de Abraham-Lorentz o la teoría del absorbedor de Wheeler-Feynman. Eso desde el punto de vista clásico. Pues desde hace varios años los físicos están tratando de indagar sobre la retrocausalidad cuántica, es decir, sobre la idea de que a nivel cuántico el futuro puede influir en el pasado, y esto pues no por un mero capricho, sino por aceptar, porque aceptar la retrocausalidad podría resolver varios problemas aún pendientes de la mecánica cuántica. O bien podría meter más problemas. A nivel cuántico, la retrocausalidad tiene un significado bastante concreto, preciso. Nos dice que cuando un experimentador elige la forma de medir una partícula, esa decisión puede influir en las propiedades que tenía la partícula antes incluso de haber tomado la decisión de hacer esa medición. Voy a ver un ejemplo muy, muy preciso, que es el borrador cuántico, y sobre este borrador cuántico yo me preguntaría cómo el potencial cuántico de Bohm podría dar una descripción de algo como eso, ¿no? Donde necesitarías algo retrocausal. También hay que mencionar que desde 1986 sí se tiene una interpretación de una mecánica cuántica pues retrocausal. A partir de esta interpretación, los eventos cuánticos podrían ser entendidos como interacciones causales entre ondas retrasadas viajando hacia adelante en el tiempo y ondas avanzadas viajando hacia atrás en el tiempo. Ahora, pues, ¿qué sentido tiene entonces la retrocausalidad? Pues básicamente porque tiene consecuencias profundas en la mecánica cuántica. De esta manera se abre una posibilidad para resolver la paradoja EPR que ya se mencionó. Y además, pues también representa un verdadero problema en mecánica cuántica, porque habría que reformular el aparato teórico para incluir esta nueva idea. Bien. Vamos a discutir algo que ya se tocó en la mesa pasada y que Miguel mencionó también, y es la emergencia de la flecha del tiempo, ¿no? La pregunta fundamental que quisiéramos discutir aquí es, pues, dado que las leyes de la física microscópica son reversibles en el tiempo, ¿por qué los eventos macroscópicos tienen una dirección preferencial temporal? ¿Sí? Para dar respuesta a esta pregunta, que realmente es muy profunda, hay que comenzar desde Rudolf Clausius, ¿sí? Quien a partir de bases empíricas estableció que el calor no puede pasar de un cuerpo frío a uno caliente. Esta ley enunciada por Clausius en realidad es la única que diferencia el pasado del futuro. Ninguna más lo hace. Las leyes del mundo mecánico de Newton, las de electricidad y magnetismo de Maxwell, ni la relatividad especial y general de Einstein, ni la mecánica cuántica de Schrödinger, Heisenberg y Dirac. Ninguna de estas ecuaciones diferencia el pasado del futuro. Si estas ecuaciones permiten determinada secuencia de eventos, también permiten que la misma secuencia se desarrolle hacia atrás en el tiempo. Ahí pongo como ejemplo este videíto de algunas moléculas encerradas en un contenedor. Si ese video se reproduce hacia adelante o hacia atrás, yo no voy a saber ordenar estas fotografías temporalmente.
En las ecuaciones elementales del mundo, la flecha del tiempo solo aparece cuando hay calor. ¿Sí? El vínculo entre tiempo y calor es profundo. Cada vez que se manifiesta una diferencia entre pasado y futuro, hay calor de por medio. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, pensemos en una pelota rodando. Si vemos un video de esto, pues no podríamos decir si esa película se está proyectando hacia adelante o hacia atrás. Pero si en el filme la pelota pierde velocidad y se detiene, sabemos que se está proyectando hacia adelante. Si eso fuera la proyección hacia atrás, sería absurdo, ¿no? La pelota parecería ponerse en movimiento por sí sola. Y el hecho de que la pelota pierda velocidad y se detenga se debe al rozamiento que produce calor. Entonces, en ese sentido, esta segunda ley de la termodinámica, como la estableció Clausius, es la única que distingue entre pasado y futuro. Esta formulita que está por aquí es la que estableció Clausius, y esta cantidad que aparece ahí es la entropía, ¿no? Lo que él encontró es que la entropía, para un proceso aislado, nunca disminuye, solo aumenta o permanece igual. Su contenido es precisamente el hecho de que el calor pasa solo de cuerpos calientes a los fríos y nunca al revés. Bien, avancemos un poquito en la historia de la física hasta Sadi Carnot. Carnot creía que el calor era una sustancia, un fluido, y por supuesto, pues, hoy sabemos que se equivocaba. El calor es la agitación microscópica de las moléculas. Un té caliente es un té cuyas moléculas se agitan mucho. En uno frío, pues las moléculas se agitan poco. Y si tenemos algo más frío, como un cubo de hielo, pues ahí las moléculas se hallan aún más inmóviles. A finales del siglo XIX, pues muchos no creían que las moléculas y átomos realmente fueran parte de una realidad física. El que sí se lo tomó en serio fue Ludwig Boltzmann. Boltzmann pensó que la agitación térmica era como un barajar de cartas. Si las cartas están en orden, el barajeo las desordena. Del mismo modo, el calor pasa de lo caliente a lo frío y no al revés, por la mezcla. Te quedaste, perdón, Alberto, en la de Clausius. No sé si tienes otras láminas que no estamos viendo. No, en realidad no he pasado la siguiente. Ah, bueno, ok, perdón. Adelante. No, está bien. Bien, esa es la manera en la que entendió Boltzmann esta situación. La diferencia entre pasado y futuro no está en las leyes fundamentales del movimiento, esas sabemos que son simétricas bajo inversión temporal, sino que se encuentran en el desorden. Entonces, esto se trata de una intuición pues brillante y correcta, pero que aún no resuelve la pregunta fundamental. Más bien, bueno, lo que queremos discutir, ¿no? Aclarar la diferencia entre pasado y futuro. Más bien la pone en otros términos. Ahora surgen preguntas como ¿por qué en una de las direcciones del tiempo las cosas estaban ordenadas? ¿O por qué el pasado corresponde con una entropía baja? Y bueno, aún todavía más fundamental es si el universo estuvo ordenado en un principio. Bien, si observamos un fenómeno que se inicia en un estado de baja entropía, pues resulta evidente por qué esta última aumenta. Pues porque al mezclarse todo se desordena y se produce calor. De esta manera, nuestra percepción del ordenamiento temporal no está basado en las leyes dinámicas de la naturaleza, pues estas permiten cualquier orden. Más bien está basado en nuestra experiencia, en una dirección que es común, mientras que la otra nunca se observa. Boltzmann comprendió lo siguiente: la flecha del tiempo está relacionada con el aumento de la entropía de Clausius. Se produce calor y el desorden también está asociado con la producción de calor, como acabamos de platicar con este experimento, este ejemplo de las moléculas.
Por lo tanto, el origen de la flecha del tiempo debe estar en el desorden. Fue una idea brillante de Boltzmann que le permitió empezar a hacer conexiones entre cuestiones de estadística y la termodinámica que ya conocíamos. Bien, dentro de estas aportaciones de Boltzmann encontramos que pues la entropía existe porque describimos el mundo de manera desenfocada. Esta es la visión de Rovelli, ¿no? O la manera de exponerlo de Carlo Rovelli. Boltzmann demostró que es precisamente la magnitud, esta entropía, que cuenta cuántas son las diversas configuraciones que nuestra visión desenfocada no distingue. Es decir, calor y entropía son conceptos que forman parte de una descripción estadística de la naturaleza. ¿Sí? Surge entonces una pregunta y es, ¿la diferencia entre pasado y futuro está ligada a ese desenfoque o a esa incapacidad de ver el estado microscópico preciso de los sistemas? Y si pudiéramos tener en cuenta todos los detalles de ese estado microscópico de un sistema, ¿desaparecerían los aspectos característicos de esta flecha del tiempo, de este fluir del tiempo? Pues la respuesta es que sí. Si observo el estado microscópico de las cosas, la diferencia entre pasado y futuro desaparece. Solemos decir que las causas preceden a los efectos, es a lo que llamamos causalidad, pero a nivel microscópico no hay distinción entre causa y efecto. Lo que tenemos son regularidades representadas por lo que llamamos leyes de la física que vinculan eventos a tiempos diversos. Regularidades que son simétricas entre futuro y pasado. La idea impresionante que sale del trabajo de Boltzmann es simplemente que la diferencia entre pasado y futuro hace referencia a nuestra visión desenfocada del mundo, y la entropía no es otra cosa que el número de estados microscópicos que nuestra limitada visión macroscópica es incapaz de distinguir. Es una idea sumamente simple, fundamental, con un alcance impresionante. De hecho, la ecuación que lo afirma está grabada en la tumba de Boltzmann en Viena. Bien, de esta manera, pues Boltzmann acababa de dar una interpretación microscópica a esa misteriosa entropía de Clausius. Y más aún, la teoría de Boltzmann se aplica a sistemas fuera del equilibrio. Esto es justamente lo que le permitió a Boltzmann identificar incrementos en la entropía de Clausius, como el incremento en el número de microestados, de esas posibles configuraciones microscópicas de un sistema. Y esta observación abre una nueva perspectiva, que en un sistema físico elemental en el que no hay una variable que se comporte como el tiempo, es decir, yo puedo tener un sistema de variables, pero todas en pie de igualdad, al hacer una descripción estadística, esta descripción del sistema, aparece una variable que nos tiene que dictar esa tasa de cambio de la entropía. No la estamos identificando aún con el tiempo, ¿no? Justamente a esa variable que aparece en la teoría de Boltzmann la llamamos tiempo termodinámico. Entonces surge la pregunta o la conclusión a partir de esto, y es si ese tiempo termodinámico queda determinado por nuestra limitada capacidad de ver el mundo microscópico, de dar una descripción muy precisa de lo que está ocurriendo a nivel mecanocuántico. Pues la respuesta de Boltzmann sería que sí. Desde una perspectiva microscópica, esto no tiene nada de especial, ¿sí? Porque puede aparecer una variable tiempo, que es la que metemos en mecánica cuántica,
pero es una variable como cualquier otra, no es simplemente un número que heredamos desde la física clásica. Pero desde un punto de vista macroscópico, pues posee una característica crucial, y es que es, entre numerosas variables que podemos tener para describir un sistema macroscópico, el tiempo termodinámico es el que se comporta de modo más parecido a la variable que normalmente llamamos tiempo, pero no es un tiempo universal, sino que viene determinado por un estado macroscópico, es decir, un desenfoque. Al final voy a volver a utilizar un poquito estas ideas para ver la posibilidad de construir una flecha del tiempo en mecánica cuántica, dado que es una teoría también de desenfoque. No hablamos de trayectorias, de posiciones, sino hablamos de probabilidades. Entonces, en ese sentido, es también una teoría que no nos... en palabras de Rovelli, una teoría desenfocada, ¿no? Tenemos ciertas limitaciones para hacer mediciones o observaciones ahí. Bien, el experimento de la doble rendija, bueno, ya se ha discutido, voy a tratar de ser breve. Desde tiempos de los filósofos de la antigüedad hasta Isaac Newton, se pensó que la luz consistía de corpúsculos en rápido movimiento. Pero en 1801, cuando los experimentos sobre interferencia de Young establecieron la teoría de la teoría de la luz sobre una firme base experimental, pues pareció que los físicos podrían rechazar la idea de una estructura atómica de la luz. Sin embargo, las teorías atómicas empezaron a responder cada vez más los interrogantes planteados por la física con respecto a los sólidos, líquidos, gases. A finales del siglo XIX, Thomson y Lorentz introdujeron el concepto de corpúsculo de electricidad, el electrón, y finalmente en 1900 se completó este ciclo cuando una ley sobre la radiación de cuerpo negro fue establecida después de que Planck postuló que una fuente de luz no emite radiación continuamente, sino en cantidades iguales y finitas, a las que llamó cuantos. En 1923, el dilema corpuscular ondulatorio se perfiló de nuevo cuando Compton descubrió que los rayos X no tienen solo energía, sino también momento, ¿no? Y por ende, pues, la luz parecía tener esa dualidad, ¿no? ese comportamiento tanto de onda como partícula, ¿no? Finalmente, en 1924, de Broglie sugirió que el comportamiento dual de la radiación, es decir, onda-partícula, debería ser igualmente aplicable a la materia. Así como el fotón tiene asociado una onda de luz que gobierna su movimiento, una partícula de materia, tiene, como un electrón, por ejemplo, tiene asociada una onda de materia que gobierna su movimiento. Ahora bien, como el universo consiste en general de materia y radiación, la sugerencia de de Broglie es esencialmente una afirmación acerca de una gran simetría en la naturaleza. En efecto, propuso que los aspectos ondulatorios de la materia están relacionados con los aspectos corpusculares, en la misma forma cuantitativa en la que están relacionados el caso de la luz. Bien, voy a pasar muy rápido esta parte. Aquí hay una animación del experimento, perdón, que hizo Young. Él hizo, bueno, esto es, por supuesto, como lo voy a contar, es una versión mejorada. Uno puede tomar un haz monocromático, pasarlo por dos rendijas. Después de que pasa por las dos rendijas, parecería como si tuviéramos dos nuevas ondas que salen en dos posiciones distintas, y al propagarse hacia una pantalla, estas pueden interferir. Se crean zonas de interferencia constructiva, destructiva, y se forma un patrón de difracción que es característico de las ondas. Bien, la doble rendija, ya se discutió, me voy a ir muy rápido aquí.
Si tenemos, por ejemplo, una fuente que puede enviar partículas clásicas, puede ser granos de arena, pelotas, y las hacemos pasar por una rendija y atrás ponemos un detector en donde, por ejemplo, podemos pensar que estas se quedan pegadas, va a resultar que después de dejar que este experimento corra con un gran número de partículas, se va a observar una línea. Se va a observar una línea. Si realizamos este experimento ahora con dos rendijas, pues se observa que en la pantalla se registran dos líneas pues que son prácticamente un reflejo de la rendija. Ahora, si queremos hacer este experimento con electrones, resulta algo sumamente interesante. El resultado es sorprendente porque si utilizamos una rendija suficientemente angosta, la curva de distribución de los electrones en la pantalla resulta pues, lo que esperaríamos de una onda. Pero si ponemos dos, se producen no dos sucesiones de distribuciones similares, sino que se produce un patrón de difracción bastante más complicado con una serie de máximos y mínimos muy notables que en realidad podemos ver como la distribución de electrones en la pantalla coincide con el patrón de difracción análogo a como si el experimento se hubiera realizado con luz. Y como los corpúsculos, en principio, pues no pueden interferir, se considera que experimentos de este tipo ponen en evidencia de manera convincente las propiedades ondulatorias de los electrones. Para comprender el significado físico de estos experimentos, conviene analizarlos con mayor detenimiento, y para ello podemos repetir el experimento, pero ahora lanzando electrones uno a uno. Después de dejar que este experimento corra por suficiente tiempo, vamos a empezar a ver cómo el patrón de difracción que se va formando está constituido por una superposición de puntos luminosos independientes, uno por cada electrón, densamente acumulados en regiones brillantes y escasos en regiones de baja o nula intensidad. El orden en que aparecen, esta parte es la más interesante, el orden en que aparecen los puntos luminosos que integran ese patrón es caótico, en el sentido de que resulta imposible predecir el punto de la pantalla donde caerá un electrón determinado, pues varía de caso en caso. A lo mejor aquí podemos diferir, ya se habló del potencial de Bohm. Pero por supuesto, lo importante aquí es que cada vez que repitamos el experimento con un número suficientemente grande de electrones, se va a reproducir siempre el mismo patrón de difracción. Entonces concluimos que el comportamiento estadístico de los electrones está completamente determinado. En otras palabras, el patrón de difracción es una regularidad estadística. Es decir, la mecánica cuántica es justo eso lo que nos puede dar. Ahora, para dar una mejor descripción del experimento, es una pregunta que planteó Alejandro hace un momento, ¿qué pasa si queremos observar por qué rendija pasa el electrón? Bien, para hacerlo podemos instalar un detector que puede determinar por qué rendija está pasando. Comenzamos otra vez a lanzar electrones uno a uno y el detector nos va diciendo por cuál de estas pasas. El resultado es impresionante. Los lugares donde impactan los electrones forman dos franjas. Que eso es análogo al experimento que se realizó con pelotitas. Entonces, ¿cómo puede ser posible que el electrón se dé cuenta que está siendo observado? Esto nos sugiere que solo cuando no sabemos por qué rendija ha pasado el electrón, este se comporta como onda. Pero mientras sí ponemos un detector para saber por qué rendija ha pasado, este se comporta como partícula. Entonces, voy a discutir esto un poco más adelante, ¿no? El electrón no es una cosa, una persona que pueda decidir comportarse de alguna manera u otra. Bien, haciéndole unas pocas modificaciones a este experimento de la doble rendija, uno puede obtener resultados asombrosos. Esto que estoy presentando aquí es el experimento del borrador cuántico. En este experimento pareciera como si el futuro determinara el pasado. Y pues para comprenderlo hay que describir un poquito el experimento. Este lo introdujo Wheeler en 1978, basado en el experimento de la doble rendija,
para tratar de engañar al electrón. Aquí en este video pues, muestro un dispositivo experimental donde tenemos estas dos rendijas. Además de estas dos rendijas, vamos a poner dos divisores de haz aquí, de tal manera que uno de ellos va a salir hacia la pantalla y el otro va a ir directo hacia un espejo en donde hemos colocado un detector. Entonces, este espejo lo podemos poner tan alejado como querramos. Bien, entonces tendríamos una manera de saber por dónde pasó el electrón, pero sin tener que ver nada con un proceso de medición justo en donde está, en donde están precisamente las rendijas. Ahora, las partículas que van a la pantalla de alguna manera saben que están siendo medidas, ¿no? Cuando realizamos este experimento, muchas veces resulta que el patrón que se obtiene es este, y este es el característico del mundo clásico, el que discutimos hace rato con pelotitas. Entonces, aunque estemos tratando de ver por qué rendija pasó en el futuro, el electrón es como si supiera que lo íbamos a medir y decide comportarse como algo clásico, no interferir. Bien, ahora imaginemos que queremos dejar el azar y volvemos a realizar este experimento, pero ahora no vamos a encender estos detectores, sino vamos a hacer que se pase hasta un detector C que está hasta atrás. La probabilidad de que pase es 50-50, y el resultado nuevamente es impresionante. Se recupera el patrón de difracción del experimento de la doble rendija, es decir, regresamos a esa indeterminación cuántica. Bien, había preparado algunas transparencias para explicar un poquito de qué se trata la paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen, pero ya se discutió, entonces las voy a dejar. Y me voy a ir hasta la última parte para concluir, que tiene que ver con la posibilidad de un tiempo cuántico. Aquí. Bien. Cuando medimos la posición de una partícula, el estado se ve alterado. ¿No? Lo mismo vale para su velocidad, si intentamos medir su velocidad. Ahora, la parte importante es que si medimos primero su velocidad y luego la posición, el estado de la partícula cambia de manera distinta de como lo haría si los dos eventos se produjeran en el orden inverso. Entonces resulta que el orden es importante. Si mido primero la posición del electrón y luego la velocidad, voy a cambiar el estado del sistema de una manera distinta, como si midiera primero la velocidad y luego la posición. Esto tiene que ver con algo intrínsecamente cuántico, que es la no conmutatividad de las observables cuánticas. Puesto que posición y velocidad no son conmutables en el mundo cuántico, el orden en que efectuemos las mediciones pues, va a ser relevante. Esta no conmutatividad determina un orden y por tanto un germen de temporalidad en la determinación de dos variables físicas. Esto, en otras palabras, también tiene que ver con el colapso de la función de onda. Determinar una variable física no es una operación inocua, sino que implica una interacción, y el efecto de tales interacciones depende de su orden, y ese orden es una forma primitiva de orden temporal. Entonces podría conjeturarse que el orden determinado por los estados macroscópicos y el tiempo determinado por la no conmutatividad cuántica son aspectos del mismo fenómeno. Pero nótese que hay una diferencia, ¿no? Para que exista el orden cuántico es necesaria una interacción, es decir, una medición. Y esto nos lleva a pensar que al momento de medir
rompemos esa simetría de inversión temporal que existía en la mecánica cuántica antes de que nosotros hiciéramos una medición. Bien, pues solo quiero cerrar con estas dos frases. Una es de Albert Einstein, perdón, y la otra de Roger Penrose. Bien, la asimetría temporal viene del hecho de que un sistema ha comenzado desde un estado muy especial, el de baja entropía, y una vez que ha comenzado a evolucionar el sistema, observamos cómo evoluciona en la dirección futura. Entonces, es una manera de escribir o de trasladar las ideas termodinámicas al cosmos, lo que pone aquí Penrose. Y Einstein, por otro lado, bueno, otra manera de poner las cosas, dice, para aquellos de nosotros que creemos en la física, la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una obstinada y persistente ilusión. Bien, pues estamos de acuerdo con Einstein, pero mientras permanezcamos en las teorías fundamentales, si estamos ante un proceso de medición o ante un sistema de muchas partículas, por supuesto que podemos hacer una distinción entre pasado, presente y futuro. Bien, pues es todo. Muchas gracias, Alberto. Bueno, pues antes de pasar a la discusión entre nosotros, si es que se da, me gustaría pasar una diapositiva, que es esta. Para nuestro público, que puede estar un poco frustrado de las complicadas cosas que se han dicho aquí, creo que esto puede servirles. ¿Se ve? Sí. Ah, bueno. Bueno, creo que hemos intentado en este momento, voy a dejar de compartir, hemos intentado cada uno de nosotros pues dar una visión de lo que es el tiempo. Y queda claro, me parece, ¿qué opinan ustedes? Que el problema está aún sin resolver. Pero, de hecho, la gente se puede estar preguntando otra cosa. Puede estarse preguntando ¿por qué es importante este tema, ¿no? ¿Qué importancia puede tener el que la mecánica cuántica represente una cosa u otra? Y quiero para ello citar a uno de los creadores de la visión realista de la ciencia, que nos explica en uno de sus libros, y creo que el público lo va a apreciar para entender por qué los físicos pueden dedicar horas y horas de su vida a discutir si una partícula está aquí o no está, o si es onda o es partícula. Y quiero leerles unos textos, unas frases de Liz Mollin que dicen lo siguiente. Detrás del argumento de un siglo sobre la mecánica cuántica hay un desacuerdo fundamental sobre la naturaleza de la realidad. Un desacuerdo que sin resolver se convierte en un argumento sobre la naturaleza de la ciencia. Según él, según Smolin, dos preguntas subyacen en esta división, en este cisma. En primer lugar, ¿existe el mundo natural independientemente de nuestras mentes? Más precisamente, ¿la materia tiene un conjunto estable de propiedades en sí misma, sin tener en cuenta nuestras percepciones y conocimientos? Esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿podemos comprender y describir esas propiedades? ¿Podemos comprender lo suficiente sobre las leyes de la naturaleza para explicar la historia de nuestro universo y predecir su futuro? Einstein era un realista. También Smolin se declara
un realista y, por cierto, yo también. Quiero ver qué declaran mis colegas en un momento. Dice Smolin, los realistas creemos que existe un mundo real cuyas propiedades de ninguna manera dependen de nuestro conocimiento o percepción de él. Esta es la naturaleza como sería y sobre todo lo es en nuestra ausencia. Yo recuerdo aquí que cuando Einstein fue confrontado con estas interpretaciones de Copenhague y otras, de que solo existen las partículas cuando las observamos, él dijo, entonces tú crees que la luna no, solo está ahí cuando la observamos. Esa fue la primera de sus observaciones. Otra que le quiero dejar a mis colegas también, es una pregunta muy simple que hizo Einstein. Dicen, si la mecánica cuántica no permite conocer una trayectoria, ¿cómo es que en una cámara de niebla, es una cámara donde se tiene, digamos, saturada una cierta cantidad de vapor y donde las partículas cuando pasan por ahí crean claras líneas y trayectorias? ¿Cómo es posible que existan estas trayectorias? Bueno, ha habido una gran cantidad de propuestas a lo largo de estos 100 años y yo diría que desgraciadamente ha ganado la religión, entre comillas, o la posición ortodoxa, que básicamente implica, esto lo digo para el público en general, que nos han visitado alrededor de 300 personas, de que no podemos realmente conocer a esa realidad, sino solo a la interacción nuestra con ellos. Y que eso es el porqué de la mecánica cuántica, de las problemáticas de la mecánica cuántica. De hecho, con Alberto Martín Ruiz, hemos estado explorando, de ahí mi interés de toda la vida por este problema, estas posiciones realistas. De hecho, como le comentaba Gerardo, realmente algunas de ellas, como esta posición de que para entender el asunto de la medición o el colapso de la función de onda, se postule que aparecen instantáneamente otros universos y que nosotros vamos bifurcándonos en ese universo, me parece muy cerca de una posición mística en que desde luego no podríamos jamás saber si es cierta o no y que presenta un grado de complicación terrible. Debemos decir entonces que hay algunos héroes, algunos pocos, que se han atrevido a intentar, entre ellos Molin, entre ellos Rovelli, entre ellos los físicos que trabajan en cuestiones de relatividad cuántica, de tratar de entender estas paradojas de una manera que nos permita preservar el método científico, que no viole nuestras ideas de lo que es la realidad. Mencionaba, por ejemplo, Miguel, que para él el más grave problema es el que explicaron tanto Gerardo como Alberto, de una aparente información instantánea en el espacio. Einstein había postulado desde hace mucho tiempo que uno de los principios fundamentales para entender el universo sería la localidad, que es no se puede tener la transmisión instantánea de señales a distancias arbitrarias, sino que esto está dado por la velocidad de la luz. Y efectivamente, la mecánica cuántica parece violar estos preceptos. También hay que notar que hay diferentes clases de antirrealistas, entre los cuales están aquellos que creen que de verdad no existe esa naturaleza externa. A mí me
a mí me preocupa mucho esa posición. Y además, parecería que influye, estas posiciones influyen en darle fuerza de alguna manera, algunas posiciones filosóficas posmodernas que hablan de la relatividad de la realidad, de la relatividad de la verdad. Y eso, por ello, tal vez, bueno, son algunas de las consideraciones que hace Smolin y que yo coincido con ellas, para pensar que es importante seguir buscando una teoría más completa que mantenga diríamos algunos que deben mantenerse para tener una ciencia que progrese y avance y no que se limite a sí misma. Entonces le paso la palabra a mis colegas y al público. Voy a mostrarles, hay muchísimas felicitaciones, el público siempre es muy noble y no se entienda o no, se emociona de oír estas ideas. Y hay algunas preguntas muy interesantes, pero yo quiero pasar la palabra, después de escuchar a cada uno de ustedes, si tienen comentarios, qué hacer. Bueno, si quieres yo empiezo, yo también me declaro realista. Siempre me considero realista, creo que el mundo está allá afuera, aunque no lo veamos. Creo que las partículas elementales son objetos pequeños, pero esencialmente corpusculares y tienen trayectorias, aunque las trayectorias sean caóticas, o sean, aunque no las podamos predecir, pero tienen trayectorias. De hecho, inicialmente, a lo mejor tú lo sabes, a lo mejor no todo el mundo lo sabe, pero tú solamente lo sabes. Yo al principio me dedicaba un poco a esas cosas en la licenciatura, hice mi tesis en mecánica cuántica. Después decidí que esto era tan complicado y justamente me provocaba tantos dolores de cabeza que me mudé a la relatividad, donde todo, según yo, es clarísimo. Pero siempre fui de la idea de que existe, de que la mecánica cuántica es más bien una descripción estadística, no es una descripción de una partícula individual, sino nos dice que hacen muchas. Y si repetimos el experimento muchas veces, obtenemos estadística, y eso es lo que predice la mecánica cuántica, y que no habla de sistemas individuales. Esa es mi idea particular. En cuanto a estas cosas del tiempo, híjole, pues sí, a mí sí, como comentabas, esto de la paradoja EPR a mí me quita el sueño, porque sí, se puede demostrar formalmente, a partir del teorema de Bell, el hecho de que los experimentos muestran que se viola el teorema de Bell, Eso demuestra que hay una no localidad en la física, y creo que eso es a ver, terrible. Miguel, ¿demuestra eso? Según yo, creo que sí. O sea, yo he leído bastante al respecto. Hay un libro muy bonito de Tim Motling que se llama, aquí lo tengo, Quantum Non-Locality and Relativity, no localidad cuántica y relatividad, en donde él te lleva el argumento, te lo desglosa a los elementos más sencillos, más simples, y te muestra que esto no tiene nada que ver con variables ocultas, nada, que lo que es simplemente es un asunto de localidad, y que si sale lo que dice la cuántica es que se viola la localidad, hay algún tipo de transmisión de información. Le encanta a los místicos, porque dices, todo el universo está conectado instantáneamente. Sí, ahora yo no creo que vaya por ahí, hay varias, hay distintas posibilidades. Una posibilidad es lo que mencionabas tú, lo que mencionó Alberto, que haya retrocausalidad, que ya de por sí es complicada, pero que hubiera alguna señal que viaje hacia el pasado. Otra probabilidad que la gente, que no nos gusta y que nos choca, pero otra solución posible es lo que llaman el superdeterminismo, en donde simplemente no hay libre albedrío, o sea, yo creo que elegí medir esto, pero no lo elegí, estaba determinado desde el principio de las condiciones iniciales del universo y también el resultado del experimento, y eso también te resuelve el problema. O sea, si todo está totalmente determinado. Pero es terrible, pasado, ¿no? Es terrible. Es de alguna manera bastante terrible. Es terrible, pero lo resuelve. Y otra posibilidad es esto de ER igual a EPR, de que las partículas, de que la estructura geométrica del espacio-tiempo de la relatividad sea solo macroscópica. Y a nivel microscópico, cuántico, puede haber conexiones que no respetan la estructura causal de los conos de luz, sino que hay alguna otra conexiones geométricas. Por ejemplo, podrías pensar que el espacio-tiempo es una serie de puntos discretos, que en promedio los conos de luz tienen sentido, pero que un punto discreto puede relacionarse con otro punto discreto más rápido que la luz, pero en promedio no, en promedio está el cono de luz. Esto también alguna vez también lo podría resolver, pero implicaría que la relatividad es nada más una teoría aproximada macroscópica, que se puede violar microscópicamente. O incluso estas ideas más modernas que tienen que ver también con esto de la,
del entrelazamiento cuántico, y hay gente que propone que la estructura del espacio y el tiempo, que el espacio-tiempo es un fenómeno emergente que viene del entrelazamiento cuántico entre campos, y que los campos cuánticos, la manera en la que están entrelazados, da lugar a lo que nosotros percibimos como espacio y tiempo. Y eso también probablemente lo podría resolver, pero bueno, también es algo que hasta ahorita es una idea muy suelta. O sea, de ahí que haya una teoría física que nos permita hacer predicciones, lo veo complicado. Pero hay muchas ideas sueltas. Quisiera preguntarte directamente a ti y a Gerardo, porque con Alberto lo he hablado. Si no tiene lógica, creo que Alberto explicó un poquito lo que es la retrocausalidad, pero no habló mucho de qué consecuencias tiene. Sí que hay experimentos explícitos en mecánica cuántica que parecen mostrar que hay magia negra, que las cosas suceden cuando ya pasaron y yo puedo influir en ellas, puedo influir en el pasado con mis acciones. ¿Por qué a ustedes les parece menos grave, a ti, lo acabas de decir, Miguel, la no localidad, la instantánea comunicación entre partículas que están a cualquier distancia? ¿Eso te parece menos grave que aceptar que posiblemente las partículas no tienen un director de orquesta para saber, entre comillas, para dónde es el futuro? ¿Y por qué no lo saben? Porque si creemos que la flecha del tiempo está determinada por las muchas partículas que siguen sus caminos más probables, que eso es todo lo que es la segunda ley de la termodinámica, no es nada más. Yo coincido con Gerardo que es un gran descubrimiento, pero creo que es evidente y lógico en el sentido de que si yo coloco miles de partículas en una esquina de una caja, no necesito hablar del universo. Esas partículas van a tener mucho más probabilidad de acabar esparcidas en toda la caja. Y ahí aumentó la termodinámica y no tiene nada que ver con el principio del universo, ni nada. Eso sí, si tienes una sola partícula o dos dentro de una partícula, un electrón, que no sabemos bien qué es, no sabemos si es onda o partícula, pero vamos a suponer que es una partícula por un momento, ¿cómo vas a ver en qué dirección circula el tiempo? ¿De dónde toma esa idea? El tiempo es para, el futuro es para allá. No hay parecería que el tiempo, como me dijo Gerardo una vez, es un fenómeno, la dirección del tiempo, es un fenómeno emergente. Y solo se... se presenta cuando hay muchas partículas. ¿Y eso qué quiere decir? La medición. La medición es tomar un electrón que golpee un multiplicador, un fotomultiplicador o un electromultiplicador, y entonces pasas a un fenómeno irreversible. Yo he explorado algunas ideas, pero he tenido más problemas para convencer a la gente de que a mí me parece mucho más contrario a la lógica una teoría donde te están obligando a que todas las partículas del universo se puedan conectar instantáneamente, o que lo están. A lo mejor ya colisionaron hace millones de años, están, como dices tú, imbricada, que el hecho de, en la mecánica cuántica, cuando tenemos aislado, fíjate que todos los experimentos cuánticos ahora con las computadoras cuánticas tienen que ver con temperaturas de casi 0 grados, 0 excitaciones. Una vez que tienes algunas excitaciones caloríficas o lo que sea, fonones, se pierde la coherencia cuántica. Inmediatamente se pierde, y por eso es muy difícil construir una computadora cuántica, y yo dudo que se pueda hacer una computadora cuántica del tamaño de un edificio, por eso, por el enfriamiento, etc. Entonces, ¿por qué la gente se aferra a la idea de que las partículas viajan hacia el futuro?
Feynman y Wheeler plantearon que no es así. Ahí hay otra discusión con las antipartículas. Pero fíjense que si es cierto que lo que caracteriza a los fenómenos microscópicos, a las partículas, es esta simetría en el tiempo que nos trató de explicar muy claramente Alberto, cuando es medida esa partícula, pierde esa propiedad porque tiene, para poderla observar nosotros, los cuerpos macroscópicos, se pierde esta simetría temporal. Entonces el gato de Schrödinger o está vivo o está muerto porque es un objeto irreversible. Yo creo que Miguel Alcubierre, Gerardo Herrera y Alberto Martín Ruiz son objetos irreversibles y por eso no creo que haya ningún problema con las teorías de que si tenemos libre albedrío o si hay millones de universos que se reparten. No he logrado que esta idea, se le he mandado a varios de mis amigos que me han dejado de hablar, pero ese es el fondo, de alguna manera, de mi posición. La de Alberto, él es mucho más conservador que yo, pero esa es mi posición para explicar de alguna manera lo peculiar de muchos de los fenómenos cuánticos. Explica la retrocausalidad, explica que la medición rompe precisamente con la simetría temporal. ¿Qué quiere decir esto? Las partículas van hacia el futuro y hacia el pasado. Eso a la gente le produce cierto dolor de cabeza, a mí no mucho. No veo por qué no puedan hacerlo, ya que no hay ninguna... yo lo comparo, Miguel, Gerardo, con gente que está dentro de un estadio que de repente les dicen ¡salte! Y se sale todo mundo. Bueno, ahí el tiempo está perfectamente, la dirección de tu trayectoria está perfectamente determinada. Si tú estás solito allá adentro, o estás en un túnel, no sabes irte a la izquierda o a la derecha o hacia dónde. Si estás viendo que toda la gente corre para otro lado, sí. Entonces, yo creo que esta idea, y perdón por hacerle propaganda a una idea, pero si no, con ustedes, mis amigos, que espero no me dejen de hablar, ¿con quién? Que liga la idea de la medición cuántica, termina con las paradojas, porque lo que estamos diciendo, con muchas de las paradojas, a nivel macroscópico, ¿ok? Porque no le puedes aplicar las leyes de la mecánica cuántica realmente a un gato, ¿ok? No, porque es irreversible. Y liga, entonces, esta idea del tiempo, de hacia dónde marcha el tiempo en el universo, con la diferencia que hay con los fenómenos cuánticos. Ahora, sí tenemos algunos ejemplos donde, por ejemplo, tú mencionaste, Gerardo mencionó, al átomo de Bohr. Gerardo, en el átomo de Bohr, uno puede pensar que los electrones solo subsisten como ondas estacionarias en ciertas... Eso fue la primera idea de Bohr. De hecho, si uno considera que el electrón viaja para los dos lados en el tiempo, se crean ondas estacionarias, se cuantizan. En una caja, si uno permite que las partículas viajen hacia el futuro y al pasado, se cuantiza el movimiento. Entonces, por supuesto, ahora sigue siendo una idea un poco curiosa, pero la que más te puede impresionar a ti es que hay trabajos, y te puedo mandar las referencias, Miguel, de gente que demuestra que se viola la desigualdad de Bell cuando permites que haya retrocausalidad. Lo mencionó Alberto. Perfectamente. Entonces, hay, según yo, una suposición injustificada porque no parece haber evidencias de ello, de que las partículas elementales siempre viajan
cuando están aisladas hacia el futuro. No hay futuro. He dicho. ¿Qué opinas, Gerardo? A ver, pues, yo tengo varias cosas. Dijiste varias cosas que son muy provocadoras. Voy a empezar por la última. Okay. Si retrocausalidad viola las desigualdades de Bell, entonces la retrocausalidad está mal, porque los experimentos nos muestran no localidad. ¿Sí? No. Los experimentos muestran que la mecánica cuántica, que las predicciones no locales de la interpretación de Copenhague son correctas. Déjame intervenir para darte otra interpretación y por supuesto te dejo hablar. Aquí Alberto también conoce esto. No, lo que descubre es que las predicciones de la mecánica cuántica violan la desigualdad. No descubre cuál es la razón de ello. De hecho, ha habido discusión si es la causalidad o si es la localidad o si es qué. Esto no está definido. No se demuestra que haya no localidad. No se demuestra. Solo se viola. Cuando la partícula viaja hacia el futuro y hacia el pasado, se violan estas desigualdades. Está implícito en todo el trabajo de Bell y sucesores y analistas, el tiempo va para adelante, punto. Una vez que tomas al tiempo como simétrico, porque fíjate que estos experimentos de Bell son en sistemas cuánticos, ¿verdad? Completamente cuánticos, con espines o con decaimientos o cosas por el estilo. Entonces, perdón por interrumpirte, pero creo que no está demostrado que sea la no localidad. Es una de las propuestas que a mí me, igual que a Miguel, no me deja dormir en la noche. Bueno, hay varios comentarios. Yo creo que, como Miguel, que efectivamente hay dos vertientes, dos aspectos en la mecánica cuántica. Una es su carácter determinista y otra es su carácter de no localidad, que es preocupante, ¿no? Y en su carácter no determinista, que es el experimento de las dos rendijas, etcétera, pues efectivamente ha quedado demostrado que hay maneras de construir una mecánica cuántica determinista que satisface y que no tiene ningún conflicto con las determinaciones clásicas, ¿no? La onda piloto es un ejemplo de eso. Una mecánica cuántica determinista que no entra en ningún conflicto y que además tiene el mismo problema, entre comillas problema, porque es la naturaleza de no localidad. Es decir, de Broglie-Bohm es también no local, ¿no? Tenemos el problema de la no localidad. Yo no descalificaría al gato de Schrödinger diciendo que no se le aplica porque es macroscópico. El experimento del gato de Schrödinger es un experimento microscópico, es un experimento meramente cuántico, porque se trata de un decaimiento radiactivo. No es un gato. No importa el gato, lo que importa es el decaimiento radiactivo. Es como la radiación cósmica de fondo, es un efecto macroscópico, consecuencia de un fenómeno cuántico. Bueno, nadie ha hecho un experimento, no, nadie ha demostrado que un gato puede estar vivo y muerto. Lo que sí parece haberse demostrado es que una partícula puede estar en este estado de fantasmal de ser y no ser una partícula. ¿Okay? Entonces, ya creer que un animal como un gato o nosotros o el universo mismo siguen las leyes de la mecánica cuántica es dar un paso un poco elevado, porque sí se han estado haciendo experimentos, Gerardo, con partículas más grandes, pero a temperaturas casi de cero grados, ¿ok? Yo no estoy diciendo que solo sea una partícula, con moléculas se pueden hacer el experimento de las dos rendijas. Yo creo que la no localidad es el fantasma, el spooky action at a distance más terrible, y coincido con Liz Molin, de que no debemos ser del tercer grupo, que es, tú calcúlale, son los neutros, que usamos la mecánica cuántica y decimos, mira, no me estés molestando. Miguel se nos fue del área porque encontró una serie de dolor de estómago que a mí también me dio al oír estas cosas. Pero yo insisto en que no hay ninguna demostración. Cuando hablé de la frontera entre lo clásico y lo cuántico,
No está claro. Para mí, no se aplica. No hay gatos cuánticos. El gato o está vivo o está muerto. Si uno se acerca, vas a oler que ya se murió. ¿Ok? O sea, no hay tal. Es un experimento pensado. Y luego el amigo de Wigner, y el amigo. Y todo esto es como muy místico. Si mi conciencia no se entera de ello, entonces no sucede, no existe la naturaleza. Si la famosa y muy vieja historia, que no tiene nada que ver con la mecánica cuántica, si no hay nadie que escuche cómo cae un árbol en el bosque, no hay sonido. Entonces, a mí sí me parece que es un tema filosófico fundamental. Y por eso los invité, sobre todo, para hablar de esto y para tratar de contagiarlos en la posiblemente ilusa idea de entender la mecánica cuántica de una manera menos contraria a nuestros más sagrados principios científicos. Como puede ser los millones de universos, la onda, no sé, la onda de Bohm no la conozco muy bien, pero dices que mantiene esta interacción a distancia, lo que me parece que no es muy sano. Adelante, por favor, jóvenes. Hay muchísimas preguntas. Sí, yo te decía, además comentar que esto de Bohm en realidad es la mecánica cuántica estándar. De hecho, Gerardo mencionó que se introduce una ecuación extra y no se introduce una ecuación extra. Es la ecuación de Schrödinger. Nada más que la separas en parte real e imaginaria y entonces obtienes dos ecuaciones, una que es una ecuación de continuidad y una que es una ecuación esencialmente es que te da la trayectoria de la partícula con un término que viene del gradiente de la función. Por lo tanto, funciona perfectamente. La mecánica cuántica. Funciona perfectamente. Pero es determinista. Es determinista y es, perdona que tengo a mi perrita dando lata. No, está invitada. Hay un gato también. Es tan no local como la mecánica cuántica normal, es la mecánica cuántica, entonces sí es no local, entonces, y ese es un problema. Lo que mencionabas del tiempo, estoy de acuerdo que una partícula, un electrón solito no tiene manera de saber cuál es el futuro y cuál es el pasado. Es más, un átomo en su estado base tampoco tiene manera de saber cuál es el futuro y cuál es el pasado, pero un átomo en un estado excitado sí sabe, porque sabe para dónde decae, ¿no? Entonces ahí ya empezaría a decir por qué el átomo pero, en un estado pero captura sabe. Con la misma probabilidad, ¿sabes? Las leyes de Einstein de la dispersión y del decaimiento hacen que sea igualmente probable, o sea, el proceso de captura o de emisión son idénticamente probables. O sea, lo que decían ustedes, no hay nada en las leyes físicas microscópicas que distinga entre el futuro y el pasado. Sí lo hay, y lo dijo con claridad Alberto, el comportamiento macroscópico del universo, ¿ok? Que ese, yo no puedo hacer nada, el tiempo va para allá, porque el universo en su conjunto va para allá. Y va para allá porque cada vez ocupa más y más digamos, la energía sabemos que tiende a repartirse y sobre todo la probabilidad. O sea, no es una ley física, la segunda ley de la termodinámica, es una ley probabilística. Con mi ejemplo de las partículas en la esquina de la caja, es suficiente. Yo lo que quiero en realidad es picarlos lo suficiente para que no sean de los que calcúlate, cállate y calcula. Yo creo que hay muchas flechas de tiempo, hay muchos fenómenos que te señalan una dirección preferencial, la inflación cósmica es uno de ellos, y la ley de Boltzmann probablemente otro de ellos, son cosas distintas que igual se pueden relacionar. Hay rompimiento de simetrías a nivel microscópico que te señalan una dirección preferencial del tiempo, un rompimiento de la simetría de carga y paridad que te demuestra que el tiempo tiene una dirección, fenómenos microscópicos cuánticos, y hay otras muchas más flechas de tiempo. No hay razones para pensar que hay una dirección preferencial. Yo mencioné el principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre te distingue al pasado del futuro.
y es un principio pues metido a mano, en cierta manera, pero que te dice que si no eres capaz, si no tienes toda la información presente, no podrás determinar el futuro, y eso te distingue al futuro como incierto y al pasado como cierto. Y así hay un montón de fenómenos que te indican que sí hay una direccionalidad temporal. Cada una de las cosas que has dicho me parece súper importante, interesante. En particular, yo no niego que la inflación y a Miguel yo le pregunté eso. Si la expansión del universo no explica directamente el aumento de la entropía. No necesito que al principio fuera extremadamente ordenado, según yo. Puedo estar equivocado. Lo de CPT, lo que mencionó Gerardo, para el público que todavía aguante, es que hay la violación aparente de la dirección temporal en algunos fenómenos muy particulares de la interacción débil. De hecho, lo que se ha probado es CPT. Y CPT depende de la validez de la relatividad especial. Y yo quiero molestar a Miguel también en que piense, número uno, que hay artículos que muestran una claridad meridiana, algo que él dijo. La relatividad es una teoría macroscópica. ¿Okay? Toda la manera en que Einstein la construyó es para hacer una teoría macroscópica. Y hay gente que piensa que el principio de incertidumbre es una limitación que proviene no de cómo se comportan las partículas, sino de aspectos de las propias, del espacio y del tiempo. Fíjense cómo Einstein, que postula una serie de relojes, etcétera, eso ya no lo puedes hacer en mecánica cuántica. El reloj tiene una cierta distancia, un volumen, una masa, etcétera, y no estoy hablando de la relatividad general. Wigner y Zimmermann y otros han escrito artículos que a mí me parecieron tan relevantes que no entiendo cómo no son del conocimiento general de los relativistas, pero donde muestran que ciertamente la relatividad no es directamente aplicable a fenómenos microscópicos. Sí, se ha hecho una mezcolanza, no lo quiero decir de manera, funciona de maravilla, la relatividad especial y la teoría de partículas a la Feynman, etcétera, funciona de maravilla. Pero las cuestiones de principio, no. Seguimos con problemas de las cuestiones de principio. Y yo me preguntaba, ¿qué pasaría, y se lo he dicho a Miguel, si hacemos una, construimos como un ejercicio de tarea, una relatividad simétrica en el tiempo? Perdemos la causalidad. Pero Miguel nos ha dicho que se pierde un poco con la cosa relativista misma, de que no podemos distinguir a veces causas y efectos. No, entonces, no pierdes causalidad, pierdes simultaneidad, no causalidad. No, pero el orden, ¿cómo va a ser? Si pierdes el orden, ¿cuál sucedió antes y cuál después? ¿Cómo distingues? No. Una cosa es simultaneidad y otra cosa es causalidad. A ver, Miguel. Respeta. Opina. Sí, bueno, como yo te comentaba, la relatividad es completamente simétrica en el tiempo, no distingue pasado de futuro. El cono de luz te dice que tienes que estar dentro, pero no te dice cuál es el pasado y cuál es el futuro. Pero te dice que vayas para adelante. Pero no te dice cuál es adelante. O sea, es completamente, si la inviertes, es completamente simétrica. Si tú te dan, incluso en relatividad general, si te dan datos iniciales, que los llamamos una superficie de Cauchy, puedes predecir el futuro y el pasado de igual manera. No hay ninguna diferencia. Sí. La diferencia viene ya de otras consideraciones. Cuando empiezas a meterle electrodinámica y entonces asumes que nada más vas a considerar influencias que vienen del pasado, entonces vas el cono hacia el pasado. Claro, cortas. Exacto. Y, por ejemplo, ya cuando piensas en agujeros negros, que solo vas a pensar en un agujero negro y no en un agujero blanco. Entonces, esas ya son consideraciones aparte. Pero digamos, bueno, pero un agujero negro es un objeto macroscópico. Yo lo que te pediría es considerar, lo hemos hecho Alberto y yo, es simétrico, es cierto. Uno puede hacer transformadas de Lorentz, por ejemplo, hacia el pasado, se conservan el grupo y todo lo demás,
pero en la práctica solamente lo aplicamos en los conos de luz, consideramos que están orientados en el tiempo. ¿Y qué pasa si dejamos de hacer eso? Hablando con algunos otros colegas, como Eduardo Najmad, me dijo que si él perdía la causalidad, perdía su propia autoestima. Chicos, se ha hecho tarde. Me da mucha pena con nuestros muchas preguntas. Vamos a tener que, como ven, lo que yo quería mostrar también es que las discusiones científicas pueden ser apasionadas. Creo que Gerardo, cuando me vea, me va a aventar algo, porque diferimos fuertemente en que si es causalidad, o si es localidad, o si es determinismo, etcétera, pero así es la ciencia. Voy a nada más a decir que hay muchísimas felicitaciones de varias partes de la República, algunas de fuera, y hay algunas preguntas que tienen que ver con la conciencia, que me temo que es muy difícil, pero que, de hecho, las ideas ortodoxas de Wigner, Bohr, etcétera, parecen llevar a la idea de que solo con la conciencia, que la conciencia es la que produce la realidad, a ese grado, Gerardo. Me están preguntando aquí, el observador consciente, si eso cambia la realidad o forma la realidad, etcétera. Ese es uno de los resultados de la interpretación de Copenhague. Desafortunadamente, sí. Coincido, desafortunadamente, cuando empiezan a hablar de la conciencia ya me perdieron. No, por eso, eso ya es mucho más complicado. Pero fíjate que si tú aceptas la interpretación de Copenhague, en alguna manera estás aceptando el papel del observador como fundamental, que es lo que dice Smolin, para la definición de la naturaleza de nuestro universo. Ese es el, por eso quise leer eso que decía Smolin, de cuál es la importancia de esto. Hay otro, Jonathan García, perdón, no le di crédito a Mauricio Chamorro Uribe, que fue el que preguntó del observador consciente. Jonathan García, ¿qué opinan los ponentes de la opinión de Roger Penrose sobre el efecto que tiene un campo gravitacional más pequeño medible sobre el colapso de la función de onda? Su teoría de la conciencia, ¿no? Su orquesta. Mi opinión sobre ese trabajo de Penrose no es muy buena. Yo creo que Penrose es un excelente científico, ha hecho contribuciones muy, muy importantes a las matemáticas y a la física. Pero ya cuando se meten estas cosas creo que lo perdemos un poco. Yo creo que él hizo, asoció dos cosas. Dijo, no entendemos la mecánica cuántica y tampoco entendemos la conciencia. Entonces seguramente van juntas. Y yo creo no que es totalmente evidencia. Gratuito. Sí. Sí. Y buscó algunos túbulos del tamaño. Exacto, suficiente. Sí. Pero sí, le falló una cosa, Miguel. La temperatura, 37 grados centígrados. Exacto. Sí. Es una locura. O sea, bueno, yo creo que la conciencia es un fenómeno que últimamente va a ser probablemente totalmente clásico. Yo no creo que necesitemos mecánica cuántica para explicar el fenómeno de la conciencia. Hay muchos fenómenos emergentes. La pregunta número 15, como ven, no pude realmente dedicarle mucho y le pido mis disculpas a algunas de las preguntas, pero Josefa Araceli González resume aquí. Bueno, a ver, muchachos, ya hablaron de ecuaciones y de esto y de los griegos y todo, pero dice, excelente charla porque es muy noble. Entonces, ¿el tiempo existe o no? Un saludo desde Catepec. Sí existe, es una de las cuatro dimensiones del espacio-tiempo, sí existe. No entendemos por qué fluye en una dirección y no en otra, y hay cosas así, pero sí, de que existe, existe, lo experimentamos todos los días, ¿no? O sea, sí, yo no tengo ninguna duda. No tienes dudas de ello. Yo voy a compartir pantalla para dejarles entonces mi pantalla favorita. Mi pantalla favorita, que es la siguiente. Ya se las pasé, pero en ese momento tal vez la gente no había realmente
no se había percatado del grado de dificultad de estos problemas, que espero que los remitan. Ahí está. Entonces, creo que todos nosotros, verdaderamente, Enrico Fermi fue uno de los grandes, grandes científicos italiano, físico nuclear y gran, gran científico, y creo que ha dicho lo más sabio al respecto de cuando oye uno una conferencia, sobre todo en un tema muy difícil, muy complicado, como es el del tiempo. Yo los dejaría con este pensamiento y les prometo que al siguiente intento vamos a ser más breves nosotros y tratar o procurar que haya un diálogo mayor con el público. Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto en un tiempecito para hablar sobre el tiempo. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias a todos. Hello. Esta semana en el Colegio Nacional. La importancia de la perspectiva de género en todas las áreas de la vida. Ciencia y políticas sobre biodiversidad. Un estudio de caso de la selva lacandona. Recordando el porvenir, hablemos de nuevo sobre la naturaleza del tiempo. Ariadna en Naxos, una ópera dentro de la ópera. Homenaje a Héctor Fix Zamudio. Y además, ¿vale la pena investigar y desarrollar vacunas en México? Del 30 de agosto al 3 de septiembre, el Colegio Nacional te invita.